Hola, bona tarda. Us volíem donar la benvinguda a aquestes jornades des d'Enginyeria Sense Fronteres i les altres organitzacions que estan darrere de la preparació i de la idea, que són la Fundació Rosa de Luxemburg, que després el Nèssim us explicarà una mica més, la Plataforma per un Nuevo Modelo Energético, Tradener, i la Red de Mujeres per una Transició Energètica Ecofeminista. No? Bé, aquestes jornades són les segones jornades internacionals que d'alguna manera promovem des d'Enginyeria Sense Fronteres, amb la idea de que la pobresa energètica és una qüestió que hem de treure de l'àmbit local i de l'àmbit assistencial i portar-ho en termes de lluita des d'una perspectiva de justícia social i ecofeminista. No? I que per això també és bo teixir aquestes xarxes internacionals i debatre una mica les nostres estratègies des de diferents punts. Si veieu el programa, aquestes jornades duren aquesta tarda i demà tot el dia i s'intentaran debatre des de diferents aspectes, com poden ser l'aspecte legislatiu, l'aspecte d'empoderament de la societat civil o l'aspecte també més dedicat a la transició energètica. Bé, jo crec que res més, ara parlarà el Nessim i després farem la taula inaugural. Només dir que hem convidat a companyes de tot l'Estat, a companyes d'organitzacions europees i a companyes de Llatinoamèrica i, per tant, la traducció d'aquesta jornada serà castellà i anglès. No volem coartar ningú que no utilitzi la seva llengua, però les xerrades que es facin des d'aquí es faran o en castellà o en anglès perquè així totes ens entenguem. De totes maneres, òbviament, si algú es vol expressar en la seva llengua, és totalment lliure de fer-ho. Muchas gracias, Irene. Hola a todos. Que me disculpen, voy a hablar castellano y quizás con dificultades, pero muchas gracias por venir. Una palabra sobre la fundación que represento y que ha ido participando en la organización de esos dos días. Somos la Fundación Rosa de Luxemburgo, una fundación alemana vinculada con el partido Die Linke, el partido de izquierda en Alemania. Pero tenemos una red internacional, 24 oficinas alrededor del mundo, y trabajamos en educación política y difusión de ideas y de proyectos que vayan hacia la emancipación. Estoy encargado de proyectos en la oficina de Bruselas y tenemos también una oficina en España, en Madrid, que desarrolla proyectos también en el Estado. ¿Por qué trabajamos en diferentes ámbitos? Trabajamos en cuestiones de emancipación social y económica, trabajamos en transformación socioecológicas y en soluciones a las crisis desde la izquierda. ¿Y por qué la pobreza energética? Porque para nosotros enfocarnos en cuestiones de energía y clima tiene que tener un vínculo social claro. Y entonces la cuestión de la pobreza energética articula diferentes, diferentes áreas, ¿no? Y es como todo tipo de pobreza, es una cuestión política y social, ¿no? No es un hecho dado. Viene de una visión de la energía como un bien mercantil hecho para la extracción de productos fósiles para las grandes empresas. Y intentamos trabajar con grupos que luchan a cambiar la estructura. Por eso estamos muy interesados en el trabajo que se ha desarrollado en Cataluña, en Barcelona, con Ingenieras Sin Fronteras, con la Alianza contra la Pobreza Energética, que quieren atacar también el problema desde desde la gente que vive la pobreza energética, pero también viéndolo como un problema estructural. Y también es una cuestión
es importante crear esas redes internacionales, porque esas empresas no solo existen en el Estado español o en Cataluña, pero se replican en todos los países, en diferentes regiones, y eso lo vamos a ir viendo durante los dos días. Y así, para nosotros, crear redes internacionales de solidaridad, de intercambios de conocimiento, de prácticas, que se pueden volver también redes de puesta en marcha de proyectos y de ideas, es fundamental. Así que eso vamos a estar desarrollando durante estos dos días. Y quería también agradecer otra vez el trabajo que se ha hecho durante todo el año con Ingenieras Sin Fronteras. Un gran gracias, aplauso para Alejandra Durán, que ha hecho un trabajo muy complicado con todos los temas administrativos y que ha logrado mucho. Muchas gracias. Bé, un minut, perquè me n'acabo d'adonar que jo no he presentat Enginyeria Sense Fronteres i el fet que siguin les jornades a Barcelona no vol dir que conegueu l'entitat. Enginyeria Sense Fronteres és una associació que fa més de 25 anys que treballem a Catalunya. Vam néixer en l'àmbit universitari, amb la lluita contra les desigualtats nord-sud i per context, per sort i per reflexió política vam anar mutant i vam començar a fer molts esforços en veure que la lluita contra el model estava aquí també i vam desenvolupar dues campanyes que li diem d'energies extractives i la campanya per l'aigua per reclamar una gestió pública o comunitària i amb control i participació ciutadana dels subministraments bàsics, i aquesta lluita ens va portar a la pobresa energètica. Nosaltres, quan parlem de pobresa energètica, també incloem l'aigua, parlem des d'una perspectiva dels subministraments necessaris per la vida i des d'una perspectiva del dret a l'aigua i del dret a l'energia. Formem part també com a associació de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i de la Xarxa per la Sobirania Energètica, i ja està, era una petita introducció. I res, us deixarem la Laura, que moderarà la taula inaugural. Hola, bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat. És un plaer estar aquí amb vosaltres i poder aprendre una mica de tot el que feu. Jo normalmente hablo en catalán, pero intentaré hacerlo en castellano, y si cometo alguna catalanidad muy bestia, lo siento mucho. Quería presentaros antes que nada a los ponentes que nos acompañan hoy. En primer lugar, a Sam Manson, que forma parte de la Trade Unions for Energy and Democracy. También nos acompaña Guillaume Dugibou. Que forma parte de la European Service Public Union. También Juan Carlos Flores, de la Red Nacional de Resistencia Civil. Paca Blanco, que forma parte de la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista, aquí en el Estado Español. Y María Campuzano, que forma parte de la Alianza contra la Pobreza Energética, la APEA, a Cataluña. Antes que nada, antes de que nos expliquen un poco sus proyectos, me gustaría hacer una pequeña introducción de cuáles son todas las propuestas que plantean y a qué se dedican las plataformas que representan. Empezamos, si os parece, con Sam Manson, que, como decía, forma parte de la Trade Unions for Energy and Democracy, que es una plataforma global que reúne 62 cuerpos sindicales de varios sectores y de 21 países diferentes que trabajan juntos para avanzar en el concepto de democracia energética. Esta plataforma defiende la idea que para solucionar la crisis climática necesitamos cambios radicales de modelos energéticos, cambios que deben ser liderados por los trabajadores, las comunidades y también los ciudadanos. También se propone construir puentes entre sindicatos que luchan para la democracia energética y los movimientos sociales y actores de la sociedad civil que también trabajan en este ámbito. Ahora nos contará más cosas sobre la plataforma, Sam, pero me gustaría preguntarte también cómo hacemos para erradicar la pobreza energética, porque es importante cambiar el modelo y en qué modelo están más garantizados los derechos de los trabajadores. Okay, thank you. And so I'm going to be speaking in English.
Thank you, Laura. And thank you, Rosa Luxemburg, as well, and Energy Without Borders for inviting us to this conference and for putting on. It's a really important space to have these kind of discussions. And I think, as Laura mentioned in the introduction, as Trade Unions for Energy Democracy, we're part of a global initiative which is covered in Latin America, in Africa, Asia Pacific, Australia, North Africa, and of course across Europe as well. So, and we have grown massively in the past couple of years, cohering around a common agenda of what we call energy democracy to mean public ownership and democratic control of the energy system. And that's quite an important distinction that we make, particularly as somebody who comes from the UK, as opposed to saying nationalisation, because it is about the social model of energy and who owns and controls the system. So, of course, we have wider objectives to that. One is about the energy transition itself, and the other is what energy actually means within our society and who owns and controls it and the use of energy, and of course with in relation to the ecological aspects and climate change. So things around fuel poverty are very important as well. So we have sort of several aims really across what we're trying to do, which ultimately should cohere together at some stage. I think there's one thing which we have known across the, or we're discussing quite deeply across the initiative, that whilst we're in a climate emergency globally, and obviously with our own national context, there is nothing inevitable about that this will be solved and we will have the energy transition that's required, and that we will obviously deal with the other social and ecological challenges around it. Because what we are seeing is an absolute drop-off in terms of the investment in renewable energies across the world, also in China as well. And even though we all know that renewable energy technology has got cheaper, what actually is happening, because we still have a liberalized model of energy systems, that in reality, for the investors, they can no longer make the profits out of the energy system under the current models that we've got. And of course, they have absolutely no interest in the other social aspects of the energy transition. So I think we have to be absolutely clear that whilst we obviously celebrate that renewable energy is going up across the world, but so is also fossil fuel use, and along with it, carbon emissions as well. So we have to understand how the energy system works and how that interacts, and which is why we challenge the model of the energy system which we have. And without challenging that, we won't deal with the other wider social and ecological goals that we have around making sure that we can eradicate energy poverty. And as somebody from the trade union movement, obviously we're concerned about workers within the transition of our energy transition, and protecting those. And also, we don't believe that workers will be protected or part of a just transition, as we call it, or just energy transition, as long as we stay within this neoliberal model of both the economies and the way in which energy is produced and used within that as well. So we have to be very clear that this is a wider political goal as well. And we won't make the rapid and far-reaching changes that we need, which is, as I've already alluded to, is it's very clear already that we're not making the energy transition that we need. And this is even coming from places like the International Energy Agency, the World Bank, who have their own vested interests to actually keep these models in place. And I think there's some really interesting struggles going on around energy at the moment. One example, I don't know how familiar people are with what's happening in South Africa right now, who actually have a publicly owned energy system called Eskom, which has in high levels of debt. There's levels of corruption involved in some of the public utility there, but a lot of this has been linked to the corporatization and marketization actually of those energy services in South Africa. But it's a country with high levels of energy poverty as opposed to fuel poverty, so people's access to energy alone
is a real issue, regardless of whether they can afford it or not. So the unions there are fighting back against what they're trying to do is now is wholly privatise the energy system in South Africa, which will be of no benefit to the working class and a lot of, and in a country of high levels of extreme poverty. Also, the renewable sector in South Africa, like most countries, is developing in a privatised model. So again, it will be off-grid. It won't offer an answer to those people that need social justice in terms of their energy needs as well. So it's really important that the unions have got involved in this, that they're also aligning with allies in South Africa as well. From the environmental movements and social justice movements to actually put forward an alternative plan for the energy system in South Africa. Other important developments for us, so in the UK for at the moment, as I'm sure you're aware, we're just in the beginnings of a general election, and this debate has really shot up the agenda. The Labour Party in the UK has announced something called a Warm Homes for All, programme, and a massive programme of retrofit of homes across 27 million homes in the UK to eradicate fuel poverty, as we call it in the UK, so where people cannot afford their energy. Now, this is really important because it's linked to a wider agenda to tackle climate change. It's also linked into creating thousands and thousands of jobs around the construction sector, around energy retrofit and insulation and what we like to call good unionised jobs with good pay rates and that will be sustainable. So it's really trying to build an agenda across the board that is tackling climate change, ecological and social issues as well. I'm not saying everything's perfect. We still have issues with the UK's Labour Party energy proposals, but at least it's a step, considering that the UK has one of the most highly privatised systems in the world because we privatise everything, and unfortunately have led the way on that. But at least this transition now in the past couple of years to actually take back sections of our energy system is a huge development, and it's only by that and linking it very closely to the Warm Homes agenda and the conservation and retrofit and insulation, the just transition for workers is very critical to that. So we'll wait and see what happens over the next 5 weeks with the election, and then obviously in the hope that we will get a UK Labour Party government there. But we think that also will help globally in this shift as well. Not because we want to be world leaders, but obviously if we start to see these things happening in one country, if we start to get victories in South Africa around this and elsewhere, then obviously that gives confidence that we can start challenging this model and start breaking down the liberalised model of energy generation and obviously tackle energy poverty and fuel poverty through that as well. Thank you. Pues muchísimas gracias, Sam. Ahora hablaremos contigo, Guillaume Duguibu. ¿Te lo estoy diciendo bien? Duguibu, vale. Perdón. Como decíamos, él forma parte del European Service Public Union, que es la Federación Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos en Europa, que representa 270 sindicatos de 49 países europeos y a 8 millones de trabajadores. Ejerce un trabajo de representación y de defensa de los intereses de los trabajadores dentro de distintos ámbitos, uno de los cuales, por ejemplo, es el sector de la energía. Ha impulsado diferentes campañas para luchar contra las privatizaciones del sector eléctrico y de lucha para el derecho de la energía. Entonces, Guillaume, nos gustaría preguntarte qué iniciativas se han impulsado justamente para garantizar los derechos a nivel europeo y también en la línea de lo que le comentaba, le preguntaba la compañera, ¿cómo se pueden garantizar también las condiciones de los trabajadores? Gracias. Buenas tardes a todos. I'm going to speak English, I'm sorry. My Spanish is not that bad, but not good enough to actually speak tonight in English. So yes, indeed, so you said I'm today here on behalf of EPSU, so the European Federation of Public Services Unions. And indeed, I mean, here tonight to speak about many things, and by the way, very glad to speak right after Sam, because EPSU is also part of TUED. It's a global platform, and EPSU is one of the animators of this platform.
So it's very nice, and I think maybe after in the discussions we will go back on a few points that actually you raised, and especially when it comes to the workers' concerns. But maybe to start about the fight against energy poverty, and maybe to start with a question, why a public service union actually wants to fight against energy poverty? Well, there are several reasons for this fight and several reasons for us to put resources in this fight. First, because as a public service unions, we promote public services. We believe in public services. We believe in public services missions. And actually, providing energy, producing energy is a public service mission. And this is something that we tend to forget since it has been privatized, since now so many people are making profit on energy, we tend to forget that actually it's an essential services. And I think it's always good to remind that. So yes, indeed, as a public service unionist, my federation, myself, we are very involved in this fight against energy poverty. And by the way, just to mention it, because I know it was also a very big fight, especially here in Barcelona, a few years ago, we were also defending, and we are still actually defending, el derecho al agua. I know that here in Barcelona it was also a very big fight. And following the campaign we had on the rights to water, we are now actually putting resources on fighting against energy poverty and then, consequently, to promote the right to energy. So, what are we doing at European level to fight energy poverty? It's a very, very big issue, hot potato now at European level. Everybody speaks about that with a lot of social washing. So everybody now wants to speak about energy poverty, but there are very few people who are actually taking concrete measures to fight it. So it's not an easy fight, but we are deeply committed, not only EPSU, but the entire trade union movement. And here I'm also speaking not really on behalf, but I would like to say a few words about our confederations. We have a confederation at European level, and this confederation is also deeply involved in this fight against energy poverty. So just to sum up those introductory words, as a public service unions, we defend an alternative model of society, which is not based on profit, a society where essential services are guaranteed to all workers and to all citizens. So having said that, indeed, all the workers' movement is now advocating toward European decision makers to implement concrete legislations and regulations to ensure the right to energy for all European citizens. To this end, a very concrete action that actually took place and which is still taking place at European level was the establishment of the Right to Energy Coalition. It's a coalition that actually started now a bit more than 2 years ago. And the idea of that coalition was to put together, on one hand, unions, so all the federations, European federations, national unions, but also, and I think that was the important aspect of these coalitions, the idea was to work with social NGOs fighting poverty, but also with our friend fighting against climate change and then green NGOs. Now, this coalition, which has been very effective and fairly successful, has expanded itself, and we are now, this coalition is now composed also of other organizations representing families, children, many, many different stakeholders at European level. This coalition originally has two objectives. The first one is the formal recognition of the right to energy in the EU legislations. It's very important to recognize this right at European level, because then if we manage to recognize it at European level, it will be somehow be also formally implemented in your national context, at national level, in your member states. So that's actually important to fight for this very symbolic element, which is not that symbolic, but anyway. And then also, another thing we have been fighting a lot for is the ban of disconnection. People today, nowadays, in many different countries across the EU are actually dying because of cold, because living in cold houses, or because they are not able to cool themselves during very hot summer. We know that with climate change, we are now experiencing very hot summers, and
actually people are suffering from that. It's not just about not being in a position to pay the bill, it's now about your health, and it's becoming even more worrying. So we have been advocating for the ban of disconnection. And of course, I would say maybe the third thing I would like to mention when it comes to this coalition is also our effort to secure public money, to secure funds, and public policy to renovate homes. We all know that one of the best tools to fight energy poverty is actually to renovate homes. It's when you live in a decent home, then it's clear that if you live in a well-isolated home, your energy bills will be lower. So that's a very basic fact. But we need to secure a lot of public funding to make sure that we can actually renovate homes on a local level. So that was just a few words about the coalitions. We are actually organizing lots of activities at European level. But I know that tomorrow, I think afternoon, a colleague of mine is going to say a bit more concretely what we are doing with this coalition. But maybe we can go back on that later on. The second thing I would like to mention, because I don't want to speak too long, and I think the idea also would be to maybe to have some ping pong and questions and exchange, is EPSU. I mean, one of the roots cause of energy poverty is actually energy prices. It's a bit stupid to say it like this, but it's a fact. And why prices are so high today in Europe? Well, according to EPSU's opinion, we believe that it's mainly due to the processes of liberalizations that happened and that has been taking place in the EU since 20 years. We have been liberalizing the energy sector, and I mean, the original objective from the decision maker when they decided to open the markets, to privatize the public companies and so on, one of the objectives was to say that if we do so, you will see you consumers, you will see you citizens that your bill is going to decrease, which is actually not the case. And it's amazing to look at the graphs that in the last 20 years, the more we liberalized a market, the more actually the bill increased. And that's the reason why now at European level, EPSU, my federations, we are fighting a lot against those processes of liberalization. I think I'm going to stop here. Maybe we can go back on those different points afterwards during the discussion. Thank you. Pues muchísimas gracias también a Guillaume. Hoy nos acompaña también Juan Carlos Flores, que como decía al principio, él integra la Red Nacional de Resistencia Civil, un movimiento de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica que nació en 1994 en Chiapas. Ha ido tomando fuerza en diferentes territorios y desde el año 2006 empezaron a construir alianzas a través de capacitaciones a técnicos electricistas comunitarios, automantenimiento y ampliación autónoma de la red eléctrica o constitución de fondos comunitarios de mantenimiento y resistencia. Entre sus principales objetivos destaca la lucha por una tarifa justa de luz en función del nivel socioeconómico o la reforma constitucional para el acceso a la energía para que sea considerado como un derecho humano. Nos contarás más acerca de la Red Nacional de Resistencia Civil, pero te queríamos preguntar, te queríamos pedir si podrías hablarnos un poco de la campaña por la inclusión del derecho a la energía en la Constitución mexicana que estáis impulsando. A ver si nos puedes explicar un poco los puntos claves de esta campaña. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Yo vengo de México y bueno, pues ahí constituimos, como dice aquí esta compañera, una red nacional de resistencia civil. Estamos en 8 estados de la República Mexicana, principalmente donde los climas son más extremos, ¿no? Justamente cuando hace mucho calor y no puedes vivir sin la calefacción, ¿no? Temperaturas de más de 40 grados centígrados, 35 grados centígrados, ¿no? Y entonces, bueno, pues los recibos pues se elevan bastante. Pero también en otros lugares donde los recibos les llamamos recibos locos, ¿no? Porque tienes 2 focos, 3 focos y normalmente por eso tendrías una tarifa, no sé, de 100 pesos, 150 pesos y a las familias les llegan de 1,000 pesos, de 1,500 pesos, ¿no? Y entonces por eso que en la red nacional, bueno, pues empezaron a organizarse para combatir estos altos cobros de luz y que les cortara la luz a la población, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes experiencias que han sucedido en este sentido, ¿no? Por una parte,
La gente se organiza en sus barrios, en sus comunidades. Y bueno, pues cuando llega la Comisión Federal de Electricidad, que es una entidad pública, ¿no?, la que distribuye la luz y la cobra, lo primero que empezaron a hacer es mojar a los trabajadores, ¿no? Entonces, pues así mojaban a los trabajadores y así evitaban que los trabajadores pudieran manipular los cables de energía eléctrica y entonces ya no les podían cortar la energía eléctrica, ¿no? Otra de las cosas, dependiendo la comunidad, ¿no?, así que su carácter, es que otros dijeron, bueno, pues me corta la luz, entonces no te vas de aquí hasta que me vuelvas a reconectar, ¿no? El problema también es que empezamos a tener procesos judiciales por privación ilegal de la libertad, etcétera. Incluso tuvimos compañeros que estuvieron detenidos o perseguidos judicialmente, ¿no? Todo lo que hicieron los compañeros es, bueno, pues empezar a capacitar a la misma gente de la comunidad para que tuviera sus propios técnicos y cada vez que cortan la luz, pues de la acometida, de la parte de los postes, entonces los compañeros tienen la capacitación como para volverse a conectar e incluso ya pues arreglar ciertas cosas de la infraestructura eléctrica como el tendido de cables, etcétera, etcétera. Pues ya la gente sabe hacerlo, ¿no? Y bueno, en todo esto hemos empezado. Antes la red nacional se llamaba Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Luz. Sin embargo, le quitamos el apellido de las Altas Tarifas de Luz porque pues hemos visto y hemos vivido en las comunidades la relación que tiene la producción eléctrica con la instalación de los megaproyectos, ¿no? De cómo se están instalando pues una serie de proyectos energéticos en nuestro país. Y bueno, pues hay varias comunidades. Yo, precisamente, la organización de donde vengo, que es parte de la red, lucha contra un megaproyecto energético que se llama Proyecto Integral Morelos, que bueno, es una termoeléctrica, un gasoducto de financiación de empresas españolas, ¿no? Elec, Norinagás y Abengoa, ¿no? Recientemente acaban de asesinar a un compañero nuestro, Samir Flores, por ese motivo, ¿no? Y entonces otros compañeros también luchan contra el fracking, luchan contra las empresas eólicas, ¿no? Y entonces vemos que no solamente es el consumo de energía eléctrica, las altas tarifas, sino cómo se produce la luz y en manos de quién está esa producción de luz y de la energía eléctrica, ¿no? Entonces ya no solamente es contra las altas tarifas, sino también contra la defensa del territorio y este daño al medio ambiente, ¿no? En ese sentido, hemos impulsado una campaña, ¿no?, y bueno, también acciones para buscar que la luz sea reconocida como un derecho humano, ¿no? En México se han impulsado varias iniciativas de ley por diferentes personas, partidos políticos, ¿no?, que dicen, bueno, que la luz sea reconocida como un derecho humano, pero nosotros también ya hemos generado nuestra propia iniciativa de luz, ¿no? Esto con el objetivo de que de una vez que se reconozca el derecho, bueno, pues ya no nos estén cortando la luz, porque justamente tiene que ver con el derecho a la alimentación, con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con el derecho al trabajo, ¿no? Con el derecho a la seguridad, con el derecho a una vivienda digna, principalmente lo hemos hecho en ese sentido, ¿no? Y bueno, también estamos empezando a diseñar estrategias jurídicas para implementar lo que son amparos, ¿no? Entonces, de repente, una persona que no puede pagar la luz y que tiene la amenaza del corte, bueno, pues entonces ampararla y decir, no se le puede cortar la luz porque entonces se le estaría violando su derecho humano a la energía a través de tener el derecho humano a una vivienda digna, ¿no? Entonces, para eso queremos que la Corte empiece a crear ciertos criterios judiciales, porque si por intereses políticos de los congresos y de los partidos políticos no se ha podido legislar en ese sentido, bueno, pues entonces que se avance en la Corte para generar los criterios de decir no te pueden cortar la luz en estos sentidos. Ya existen lo que le llamamos unas tesis aisladas, de decir que la energía eléctrica es un derecho humano. En México existe una tesis aislada en este sentido, ¿no? Ya existe recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hablan también en este sentido, pero bueno, no ha sido suficiente para reconocer el derecho humano a la energía eléctrica y no nos corten la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues son las,
las dos líneas, las dos frentes que tenemos como red nacional, la lucha contra las altas tarifas, pero también de cómo se está produciendo la electricidad y cómo nos afecta a todos, porque bueno, vemos ahora que he estado en España, vemos que es el mismo negocio de cómo se produce la electricidad y el tema también de los gasoductos, porque el problema es el capitalismo, ¿no? De que estamos viviendo y cómo quieren hacer negocio de nuestras necesidades, ¿no? ¿Por qué sale tan cara la luz eléctrica, ¿no? Nos decían aquí que como allá está sucediendo, hay una serie de red de gasoductos, ¿no? Y que justamente alimentan a termoeléctricas que están al 17% de su capacidad, ¿no? Sin embargo, hay una cuota mínima que tienen que pagar el Estado, las empresas, por el transporte de gas natural, y entonces se tiene que pagar el gas natural, se tiene que pagar el transporte, se tiene que pagar el movimiento, por decir así, de las turbinas para la termoeléctrica, y entonces pues resultan a 3-4 empresas que les estás pagando, ¿no? Para que tú tengas energía eléctrica, además de estarla abasteciendo, resulta un gran costo ambiental, ¿no? En ese sentido, porque gastas un hidrocarburo que no es renovable, gastas agua, ¿no? Que también ya se está volviendo un recurso no renovable, y entonces todo eso nos va incrementando la luz, y bueno, eso es lo que nos está pasando también en ese sentido, y son las empresas las que están ganando, y nosotros los que estamos viviendo en esa criminalización, en esa pobreza, porque además nos acusan de robo de fluido eléctrico, ¿no? Que también es otro de los delitos que nos han acusado, ¿no? Existe como tal el delito, y nosotros también hemos empezado a buscar a combatirlo, de que cuando tú, por decirlo así, robas por pobreza, robas por hambre, es una exclusión del delito, ¿no? Y es lo que también hemos dicho, bueno, ¿sabes qué? Si tú lo tipificas como robo, bueno, pero es que es por necesidad, ¿no? Entonces no tienes por qué acusarme, y es una exclusión que existe en el Código Penal mexicano. Y bueno, cada vez que criminalizan a un compañero, cada vez que lo detienen, la red tiene un principio de si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Yo estuve detenido 10 meses por luchar contra el megaproyecto del gasoducto, y bueno, toda la red se movilizó en ese sentido, se paran carreteras, ¿no? Para que entonces pues exigir la liberación de nuestros compañeros o exigir que se quiten las órdenes de aprehensión, o también se hacen estas movilizaciones nacionales, cada quien en su estado, para que entonces en ese momento interlocutemos con el gobierno, hagamos una reunión con el gobierno y se firme una minuta con gobierno, con la Comisión Federal de Electricidad, donde se acuerde que no le pueden cortar la luz a los integrantes de la red nacional, ¿no? Entonces, de repente se firman estas minutas y bueno, pues cada vez que llega la persona de corte, entonces los compañeros le dicen, mira, tenemos una minuta, entonces dicen, bueno, está bien, me retiro, y cada un año, cada dos años, cada tres años, pues buscamos renovar esa minuta para entonces pues mantener la seguridad de la gente en ese sentido, ¿no? Pues también muy interesante. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y al otro lado tenemos a Paca Blanca. Ella forma parte de la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista. En esta red se han encontrado distintas mujeres que trabajan en el sector de la energía. Se encontraron reconociendo la denuncia del modelo energético actual capitalista, no ecológico y patriarcal, y con la idea de reclamar un modelo ecofeminista para la energía en el Estado español. La red defiende que se deben priorizar las medidas que minimicen el uso de la energía durante todo el ciclo de vida y que se debe reconocer la ecodependencia en la que todas las personas desarrollamos nuestra vida en los límites del planeta. En relación a la pobreza energética, destacan que las mujeres somos las principales afectadas y que esto es una situación de inequidad y que hay que denunciar en el sector energético. Entonces, Paca, para empezar, tú aportas una perspectiva un poco distinta a la de los compañeros, o un poco complementaria a la de los compañeros que han expuesto hasta ahora, y queríamos preguntarte justamente esto: ¿por qué es importante incluir la perspectiva de género o un enfoque ecofeminista para luchar contra la pobreza energética? Hola, a ver, ¿se me oye? Bueno, vamos a ver. Está claro que tal y como está la situación, las mujeres somos las que estamos al frente de muchísimas cosas. Y por eso nace esta red. La red nace porque, bueno, nos vemos que las mujeres estamos hartas de que nos ningunen. En todas las charlas, conferencias y en todos los sitios donde van a hablar de energía van hombres. Y además dicen que van ellos porque no hay mujeres en energía. Entonces, la red nace un poco de cara a todo esto.
Y bueno, pues empezamos a ver cuántas somos, cómo lo hacemos y cómo podemos llegar a ser lo que somos hoy. Y empezamos a poner en la red una red, un chat y luego un correo electrónico a ver cuántas mujeres nos reunimos y empezamos pues casi 50 o 60 haciendo el primer encuentro para ponernos cara porque nos conocíamos solo por la red en Bilbao. De 50 o 60 que pensábamos vernos en Bilbao, nos encontramos que éramos 150 y aquello se desbordó. Dentro de esos 150 mujeres hay científicas, investigadoras, periodistas, cooperativistas, ecologistas y sobre todo feministas. Porque si nosotras no luchamos por nosotras, estamos listas. Bueno, ha pasado más de un año donde por la red hemos estado intercambiando pues documentación e informes y todo lo que nos ha servido a todas para nuestro trabajo con un fin, que es del que ha estado hablando el compañero de México, que la energía sea un derecho, no un negocio. Y así hemos estado pues un año y ahora lo próximo es que nos vemos el día 22, 23 y 24 de noviembre en Sevilla. Vamos a ver cuántas nos juntamos en Sevilla y allí sí que vamos a llevar las propuestas de pobreza energética que se hablen aquí. Bueno, la pobreza energética yo la entiendo como que es un negocio de cinco grandes eléctricas que llamamos el oligopolio. Entonces, cuando vamos dando charlas, explicándole a las personas cómo tienen que pagar menos del recibo de la luz, cómo tienen que hacer pues, bueno, para consumir menos, porque no solamente es que paguen menos, es que hay que consumir menos. Porque solo tenemos un planeta y no hay planeta B, con lo que tenemos que consumir menos. Cuando vamos explicándole a todas las compañeras cómo tienen que hacer esto, pues nos vamos dando cuenta de muchas necesidades y de muchos dramas de los que, bueno, te pueden poner la carne de gallina. Y estamos intentando que sea un derecho humano, eso lo primero. Y la lucha contra el oligopolio. Por suerte, ahora disponemos de una serie de cooperativas donde podemos salirnos del oligopolio. Y es tan sencillo como cambiar de compañía de móvil. Llamas por teléfono y le dices, oye, mira, me quiero cambiar con vosotros. Y nos cambian. Es cierto que hay algunas cooperativas, bueno, casi todas, que al ser cooperativas tienes que poner 100 euros de capital y no todo el mundo los tiene. Pero sí que hay formas de hacerlo. Porque por 100 euros tienes 5 contratos, con lo que te puedes juntar con otros 4 vecinos y ser de la cooperativa. Ser de la cooperativa te conlleva pues ser partícipe de todas las opiniones, asambleas, decisiones que se hagan en la cooperativa. Y no le das un duro a ganar a los que nos están robando todos los días, que son el oligopolio. Además, este oligopolio eléctrico son los propietarios de las centrales nucleares, de las térmicas y de todo el negocio que tiene el montado, que tiene un negocio bárbaro y al que si queremos llegar a que no haya pobreza energética tenemos que luchar contra ellos. Yo pienso que una forma de luchar contra ellos es esa, salirnos, no darles a ganar nada. Deciros que un dato que tengo, porque he luchado muchísimo contra ella y le conozco, es que la central nuclear de Almaraz le reporta 1 millón de euros diarios. Con lo que ya nos podemos romper la cabeza a los ecologistas para cerrársela. Pero ahí seguimos, intentando cerrársela. La cuestión es que no solamente es cerrar una central nuclear, es que hay una gestión de residuos que la vamos a pagar nosotros también. O sea, todo lo que hagan y todo como lo hagan lo pagamos los usuarios. Entonces, creo que el primer paso es salirnos. Y ya, de paso, intentar entre todos reclamar esa energía como un derecho humano. Tenemos derecho a la energía. No hay derecho que negocien con un bien básico. No les permitamos hacer un negocio con nuestra necesidad. Y por eso en la red vamos a continuar luchando, bueno, en la red. La red, en Ecologistas en Acción, en la plataforma por un nuevo modelo energético, en La Paz, desde todas las plataformas y desde todos los colectivos tenemos que seguir luchando contra esta gentuza.
que además todos sabemos quién son sus asesores y cuáles son sus puertas giratorias. O sea, hacen un negocio de nuestra miseria y de nuestra necesidad. Con lo que yo os pediría que cuanto antes nos salgamos de ellos, mejor. Y seguir peleando. Me alegro mucho haberte conocido y lo que te he oído, porque hoy decía yo que teníamos que ser un poquito más valientes y hacer más cosas por conseguir ese derecho humano. Ya veo que vosotros lo estáis haciendo. Y ahora ya tengo propuestas para ir haciendo a mis colectivos donde tenemos que ser un poquito más valientes y más arriesgados. Y el que algo quiere, algo le cuesta. Entonces, que muchas gracias, compañero. Y nosotros, pues a seguir peleando. Y desde el colectivo, que era la pregunta que tú me has hecho, de mujeres, decir que la feminización de la pobreza es también pobreza energética. O sea, quien estamos pagando el pato de toda la pobreza somos las mujeres. Las mujeres somos las que cuando por alguna razón el marido nos separamos o se cansa o se pira o lo que sea, nos quedamos con los hijos, nos quedamos con la casa, les tenemos que poner la calefacción. O sea, nosotras seguimos en la brecha peleando por nuestras casas, por nuestros hijos, y somos las que estamos cargando con esa pobreza energética. La mayoría de nosotras estamos pasándolo mal para que nuestros hijos no lo pasen. Con lo que la pobreza energética tiene cara y rostro de mujer. Y tenemos que acabar con eso, compañeras. Pues muchísimas gracias también, Paca. Y os presento a la última ponente de esta mesa, que es María Campuzano. Ella forma parte de la Alianza contra la Pobreza Energética, la APE, un movimiento social que nació en febrero de 2014 con el objetivo de parar los cortes de agua, luz y gas en Cataluña. También para garantizar el acceso al agua y a la energía para toda la ciudadanía, la APE ha sido una de las organizaciones impulsoras de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para frenar la emergencia habitacional y la pobreza energética, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en julio de 2015. Desde entonces ha centrado su labor en exigir el cumplimiento de esta ley a las administraciones y a las empresas suministradoras de estos servicios y trabaja para el empoderamiento de las familias en situación de vulnerabilidad. María, queremos preguntarte cuáles son las acciones que lleva a cabo la APE para erradicar la pobreza energética, tanto a corto como a largo plazo. Buenas tardes. Bueno, nosotras desde... Claro, a mí como me ha tocado la última, hay muchas cosas que ya se han dicho y que en realidad los que estamos aquí compartimos, ¿no? Pero nosotras siempre empezamos explicando que nuestra manera desde el principio de luchar contra la pobreza energética, nuestro enfoque siempre ha sido el transmitir que la pobreza energética no es solo una cuestión de pobreza, sino que principalmente es un problema generado por el modelo, ¿no? Por el modelo energético que tenemos, y desde ahí es desde donde hemos enfocado todas nuestras acciones, nuestras propuestas, nuestra denuncia, ¿no? Y por eso básicamente lo que hacemos es señalar a este oligopolio que comentaba a Paca como principal responsable de la pobreza energética, para que asuma obligaciones y para que asuma responsabilidades, ¿no? Por eso, a corto plazo, nuestras acciones se han centrado en sobre todo, intentar parar los cortes de agua, luz y gas, porque al final ese era el principal drama que tenían las familias que estaban en situación de pobreza energética. Como decía Laura, gracias a la ILP que impulsamos y que se aprobó en el Parlamento de Cataluña en 2015, se están consiguiendo parar centenares de miles de cortes en Cataluña, pero los cortes al final es parar el golpe, pero no es el final de la solución, ¿no? O sea, no es la solución al problema, no es suficiente, sobre todo porque estas grandes empresas, este oligopolio, no se ha frenado, sino todo lo contrario, ¿no? Está buscando cualquier estrategia, llevan haciéndolo y siguen intentándolo para acabar con esta ley, para intentar anularla, para intentar incumplirla, ¿no? Las que estamos, que vivimos aquí en Cataluña, seguro que todos ya sabéis, ¿no? Los últimos movimientos que ha hecho Endesa este mes de agosto,
con muy mala baba, podríamos decir, porque justo cuando los gobiernos municipales se acaban de constituir, justo en periodo de vacaciones, pues ha enviado una carta a cientos de municipios de toda Cataluña amenazando con cortar la luz a familias que sabe que son familias en situación de vulnerabilidad, porque son familias con informe de servicios sociales, pues amenazando con cortar la luz si el municipio no asumía la mitad de la deuda que se ha acumulado en estos 4 años que la ley está en vigor, ¿no? Endesa ha hecho este movimiento ahora porque se ha dado cuenta que esta ley que se aprobó en 2015, ha venido para quedarse, que no puede o no ha encontrado todavía la manera de anularla, y realmente la deuda que se ha ido acumulando de todo este tiempo ya es una deuda importante. Endesa dice que son 21 millones. Nosotros siempre decimos que es una supuesta deuda porque eso es lo que dice Endesa. Esos números no están auditados, ¿no? Entonces, pero bueno, está reclamando 21 millones. Pero Endesa no es la única. Las otras empresas del oligopolio también están oponiendo sus resistencias y están utilizando sus estrategias, ¿no? Por ejemplo, a la Fundación Naturgy, que es Naturgy, la antigua Gas Natural, que aquí también tuvo bastante problemas en Cataluña porque fue la que le cortó la luz a Rosa en Reus en 2016, saltándose la ley, y Rosa murió en un incendio por alumbrarse con velas. Pues ahora, precisamente esta semana, ha sacado un informe sobre pobreza energética, ¿no? Que parece muy inocente y que parece, bueno, pues se preocupan por esta problemática. Bueno, pues si os leéis este informe, no se hace ninguna mención al precio de la energía como una causa de la pobreza energética. Es un informe que básicamente dice que la pobreza energética es un problema de pobreza, es un problema de familias que no tienen ingresos y que, por tanto, lo que hay que hacer es ayudas sociales, prestaciones sociales, ¿no? Y eso significa no exigir responsabilidades a empresas como la suya, ¿no? Entonces, nosotros desde nuestra organización, pero no somos los únicos, también desde otras entidades sociales, incluso desde muchísimos municipios de Cataluña, estamos reclamando que esa deuda que se ha acumulado sea asumida, sea condonada por Endesa y por el resto de empresas suministradoras, porque mientras el modelo sea el que tenemos ahora, un modelo privatizado, un modelo en el que estas grandes empresas están haciendo negocio con nuestros derechos, como mínimo tienen que asumir esa deuda que se ha acumulado. Y además, porque esta deuda que se ha acumulado en estos 4 años es responsabilidad suya, porque han sido las empresas las que se han negado en todo momento a firmar los convenios que establece la ley para resolver esta cuestión, ¿no? La otra idea que quería también expresar era en relación a las acciones más a largo plazo, ¿no? O sea, todo esto de pagar los cortes, resolver la deuda, son acciones a corto plazo, pero a largo plazo lo que está claro es que el sistema que tenemos ahora no funciona, ¿no? Como han ido expresando los diferentes compañeros, es un sistema que está dejando una parte de la población sin acceso a estos servicios, y por tanto nosotras siempre apoyamos iniciativas y estamos a favor de las iniciativas que vayan hacia la gestión pública, pero no solo pública, sino comunitaria, con participación y control de la ciudadanía, porque al final también, ¿no? Lo que hemos estado debatiendo esta mañana con los compañeros que nos acompañan y veremos también mañana, que la gestión sea pública no quiere decir que respete los derechos, ¿no? Si detrás no está la ciudadanía para poder controlar esa gestión, si la ciudadanía no tiene capacidad de decidir sobre lo que hace esa empresa pública, podemos volver a tener el mismo problema que con las empresas privadas, ¿no? Y por último, para nosotros es fundamental en esta propuesta de un futuro modelo diferente al que tenemos ahora, el papel de las personas precisamente que están sufriendo estas situaciones de pobreza energética, porque de hecho, si nuestro movimiento ha tenido éxito en sus demandas, en conseguir que algunas de nuestras propuestas sean aceptadas en el Parlamento, por los gobiernos, etcétera, es porque son propuestas que vienen de la
la ciudadanía que está precisamente sufriendo esta situación, ¿no? Y eso es a través de nuestros espacios de asesoramiento colectivo, que es donde vemos si las políticas que se están implementando funcionan o no funcionan, y es desde ahí desde donde salen las propuestas. Y por eso en el futuro modelo que podamos construir alternativo al que tenemos, el papel de las personas afectadas es fundamental. Bueno, con la exposición de los distintos ponentes han salido muchos conceptos muy interesantes que me gustaría abordar con todos vosotros, que tienen que ver con las condiciones laborales de los trabajadores, el ecofeminismo, los derechos humanos, el cambio climático, la democracia energética o lo que mencionaba ahora mismo María, relativo al papel de las personas afectadas. Seguramente los dos ponentes del principio que han intervenido al inicio, Sam y Guillaume, han abordado más ampliamente lo que tiene que ver con las condiciones laborales o la democracia energética. No sé si queréis hablar más de este tema, de ahondar más en esta cuestión, pero también me interesa preguntaros si la plataforma y la federación que representáis, ¿cómo integra, si es que lo hace, estas otras visiones que se han puesto sobre la mesa relativas, por ejemplo, al ecofeminismo, que decía la compañera, o al papel de las personas afectadas, que decía María? A los dos, como queráis. Yes, so many questions. Now, maybe to start with the gender dimension of energy, energy poverty. It's true. That's something we actually identified as a key issue also at the level of the European Right to Energy Coalition. And this is actually something we'd like to develop. Because indeed, if we look at the fact, maybe also I forgot to mention that at the beginning, but at today in Europe, there is more than 10% of the total European citizens that actually are not able to pay their bill. So it's almost 50 million people who are not able to pay their bill in Europe today. It's a huge number of people who are in very precarious situations. And among those 10%, a large portion of those 10% actually are women. And I really liked what the comrade said about the role of women in those debates, because indeed, the women are the ones that are the most affected by energy poverty, because she rightly mentioned the fact that very often you have to take care of the house, of the kids, and then de facto you are more impacted by energy poverty. So we have not done enough for that, I must admit. We still have a lot to do to put forward the issue of the gender dimension issue when it comes to energy poverty, but this is something we are trying to focus on, and we will definitely do more in the future. So that was maybe for the on this gender perspective. Then I don't know if you want already to open the debate on the workers and so on, or if you want to. No, decía que esta perspectiva, que era la que más habíais abordado vosotros, que no sé si queréis ahondar en ella, si queréis hablar más de este tema, y en cualquier caso os preguntaba por las que no habíais incorporado tanto en vuestro discurso, que tenían que ver con las que mencionaban las compañeras, pero que nos gustaría, por supuesto, que nos explicarais más sobre la perspectiva laboral, que seguramente es la que más abordáis. Thank you. I think really important point to raise around gender, which we don't talk about enough in energy debates and energy discussions. And it's something in terms of, I mean, I picked up the point about it's always men that are in the discussions around energy. And this is exactly what happens, because largely in the energy companies, it is men, particularly in the generation side. Not necessarily so much on some of the supply side. I mean, a lot of those in the, and I talk from a UK perspective, maybe in call centres or doing the kind of administration, if you like. But one problem that we have is because it is women that are largely impacted by climate change, and women that enormously suffer from energy poverty, which Guillaume has highlighted in terms of some of the stats there, but perhaps not going down far enough into the gender equality. But when we talk about the jobs in energy, it often gets stuck into this, well, we need more women
in what we call in the UK STEM subjects, which is science, technology, engineering and maths. Actually, what we need more women is talking about energy, what energy is for, who uses energy, and some of these discussions. Because when we have our just transition debates, actually, when we look at that agenda, it's really about new jobs for men, and largely white men, to be honest, not women. And what kind of jobs, what kind of new jobs do we need in a different energy scenario and under a non-privatized model of energy? So I think it's really important that, we keep that central into a lot of our discussions. And we're all very guilty of not doing that. I think the other question in terms of the role of affected people, in terms of our trade unions for energy democracy discussions, this is why democratic control is really important in that. And absolutely right. It's, you know, just because something's under public ownership doesn't mean that it's going to be run any differently. And as the South African case highlights to some extent, once you start marketizing services, and which we also see in a lot of public services now, which have actually incorporated the ideas of the market within them, really, they are not public services in that sense or being run for public goods. So how you involve communities, how you involve users, how you involve trade unions and workers in actually that management of the energy system is really key into how we design the new energy system that we want to see. And that also is key in how we will get some control over the prices. And because poverty, as we know, is political. People don't choose to be poor. It's about our systems and who controls the market and who controls those aspects of it. So I think we need lots of deeper discussions about how we create that democratic control across our energy systems. Al otro lado de... Teníamos a María que decía que la Alianza contra la Pobreza Energética se centra sobre todo en la perspectiva de las personas afectadas. Y también me gustaría, en la misma línea de lo que les comentaba o les preguntaba a los otros dos compañeros, de qué modo la lucha de la APE incluye las demandas que han estado hablando, han puesto sobre la mesa los compañeros, que tienen más que ver con las condiciones de los trabajadores o el mismo ecofeminismo al que se hacía referencia Paca. Merci. A ver, por un lado, el tema del ecofeminismo, ¿no? O sea, al final, ya lo decía Paca un poco, ¿no? Pero que la lucha por los suministros básicos al final es una lucha por poner la vida en el centro, ¿no? Y la energía y el agua al final son para vivir mejor, para vivir dignamente y no precisamente para aumentar los beneficios de grandes empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo desde nuestro colectivo hacemos en nuestro día a día, ¿no?, el poner esa vida en el centro? Pues por un lado, con ese espacio de apoyo mutuo que he comentado antes, el asesoramiento colectivo, que precisamente lo que busca es que las familias pues pierdan el miedo, pierdan ese sentimiento de culpabilidad por estar en esta situación, ¿no? El entender precisamente que esto no es un problema individual, sino que es una cuestión del sistema, del modelo, ¿no? Y sobre todo que este apoyo mutuo no solo se da en estos encuentros que son cada 15 días, sino que hemos conseguido crear una red en la que estamos conectadas en todo momento gracias a las nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera. Entonces, si a alguna compañera o compañero le cortan la luz o lo que sea, podemos actuar de manera inmediata, hacer un acompañamiento, ocupar la oficina de Endesa o de Naturgy o quien se haga falta para conseguir pues que esa familia vuelva a tener luz, ¿no? Y eso yo creo que es una de nuestras prácticas que van en esa línea. Y por otro lado también el hacer incidencia en los grandes poderes para dejarles claro que precisamente estamos hablando de derechos, que no de un negocio, y de que al final en muchos casos nos va la vida, ¿no? Porque este modelo energético no solo tiene impactos en la salud, no solo tiene impactos a nivel socioeconómico, sino que a veces incluso se ha llevado vidas por delante, ¿no? Y eso es importante también ponerlo sobre la mesa.
Otra cosa que también creo que es importante, sobre todo teniendo compañeras de América Latina, referentes defensoras, ¿no? Que nosotras también nos identificamos como defensoras, ¿no? Porque nuestra defensa del territorio es nuestra defensa de una vivienda con suministros, pero no solo en el sentido de poder tener acceso a esos suministros, sino de nuevo esa idea de que no solo tener acceso, sino poder decidir sobre esta energía, sobre el agua que tenemos en nuestras casas, ¿no? Por otro lado, a nivel de las trabajadoras, precisamente hoy habíamos invitado en la fila cero al sindicato de Endesa, que seguro que muchas sabéis están en plena lucha porque hace muchísimos meses que no tienen convenio colectivo, que Endesa y Enel, que al final es la que está controlando Endesa, está intentando recortar sus derechos laborales, y les habíamos invitado también para que pudiesen compartir con nosotras esa lucha, porque evidentemente el papel de las trabajadoras es fundamental aquí, sobre todo es un ejemplo más de que el modelo que tenemos actualmente no está funcionando porque tampoco está respetando el derecho de sus trabajadoras, porque al final, ellos lo explican muy claramente, Endesa, su prioridad es poder repartir dividendos a final del año, pero no el respetar los derechos ni de sus trabajadores ni de las familias que ahora mismo no tienen acceso a estos servicios. Me interesaba también lo que comentaba Paca relativo a la ecodependencia y también planteaba la necesidad de priorizar las medidas que minimicen el uso de la energía. Y en este sentido, desde la Red de Mujeres, ¿cuáles son estas medidas en un mundo tan interconectado? ¿De qué modo o qué medidas planteas para justamente hacer esta reducción responsable que decías? Porque solo tenemos un planeta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo además de ecologista, soy feminista y soy pensionista. Tengo una pensión de 630 euros y, como tú comprenderás, tienes que aprender muy bien cómo alumbrarte y cómo reducir el recibo de la luz, intentar no pasar calamidades. Bueno, yo lo primero que vamos aconsejando en las charlas y que hoy os aconsejaría a todos vosotros, lo primero es salirme del oligopolio, ya os lo he dicho. Lo segundo, bajar la potencia. Cuando vas a hacer un contrato a Endesa o a Iberdrola, te preguntan cuántos electrodomésticos tienes y te van sumando y te dicen, pues usted necesita 3.500, 4.800, lo que ellos han sumado. Pero realmente tú no pones todos los electrodomésticos al mismo tiempo y puedes defenderte estupendamente poniéndolo de uno en uno. Y si salta el automático, paso está. O sea, es que como pongas más, te salta. Dices, bueno, pues que salte. Para eso lo he puesto el automático, para que salte. Eso es bajar la potencia inmediatamente, porque pagamos casi tanto de potencia como lo que gastamos de energía. Entonces, hay que bajar la potencia. Yo vivo con 2.700 de potencia y tengo todo eléctrico. También me he hecho una discriminación horaria a mi compañía. Yo la llamo y le digo, quiero una discriminación horaria. Y hay dos, Punta y Valle. Mira, saber cuál es el horario que mejor te conviene, y el horario que mejor te conviene es mucho más barato. Entonces, en ese horario que mejor te conviene, pues yo que he elegido, el mío se llama Valle, pues en el que yo he elegido, antes de la una del mediodía he puesto la lavadora, el frigorífico, son las 24 horas, la lavadora, el lavaplatos, tengo vitrocerámica, he hecho la comida, intento antes de la una tener todo terminado. Como soy pensionista y no trabajo, pues en casa, bueno, no trabajo, no me dejan trabajar no me dejan parar, pero bueno, en casa. Y procuro tenerlo hecho. Entonces ahí ahorro muchísima luz. Luego hay una cuestión que hacemos, que también lo llevamos en la charla, son las regletas. O sea, poner en todos los enchufes regletas, porque hay un consumo fantasma. Tú tienes una radio, una tele encendida, y aunque esté la tele no funcionando o la radio no funcionando, está gastando luz. Entonces, apagar las regletas, y con las regletas apagas todos los electrodomésticos que no tienes funcionando. Otra medida muy importante para los que tenemos radiadores es poner detrás del radiador, justo detrás del radiador, un panel con papel, con cartón aislante, que lo venden en todos los bricolajes,
que es como, como de papel de albal, pero con cartón. Entonces le pones detrás del radiador y ya no se te va el calor hacia la calle, que hay muchos radiadores puestos debajo de las ventanas o a la habitación de al lado, sino que ese cartón te hace que el calor te se devuelva al recinto donde estás. Bueno, yo tengo un radiador donde estoy que da miedo pasar por al lado de él, ¿eh? O sea, te quema. Solo con eso. Entonces, hay una serie de trucos. Tenemos, bueno, alguna presentación con los trucos que si me... Que os puedo reenviar y lo tenéis todos los truquillos, ¿vale? Y bueno, pues con eso, con todo eso que os estoy contando, yo cuando llego a Madrid pago un recibo de 96 euros, el siguiente le pago de 50 y tantos, tomándose una serie de medidas y con el bono social que ahora os voy a decir. Y resulta que ya cuando me cambié de compañía, salí del oligopolio porque las cooperativas no tienen bono social, resulta que ahora estoy pagando 25, 30, 35 euros. No he pasado durante años de 35 euros. Con las medidas que os estoy diciendo, bajándome la potencia, acogiéndome una discriminación horaria, haciendo los cuatro trucos que sabemos de toda la vida y así he conseguido rebajar el recibo. Hay quien prefiere ser del oligopolio porque ofrece un bono social. Y ahora aquí os digo, es cierto que solo el bono social lo da las empresas del oligopolio, pero también es cierto que para tener ese bono social te hace falta un informe de la asistencia social. Por lo que estoy viendo en Barcelona funciona mejor. Pero en Madrid, el informe, la trabajadora social mira al cielo como si bajara del cielo para decirte, es que desde arriba no nos dejan hacer el informe. Entonces, para que haga ese informe, tenemos que decirle, ah, no nos haces el informe, pues mira, te denunciamos. Entonces, tienes que denunciar a la trabajadora social para que te haga el informe. Y una vez que tienes ese informe, puedes solicitar ese bono social, porque te hace falta el informe. El bono social que había antes era malo, pero el que hay ahora es pésimo. O sea, cada vez que tocan algo es como los programas de la tele, más vale que no lo toquen. Pues eso han hecho con el bono social. Ahora hay 1 millón y pico de personas menos en el bono social de los que había antes, porque no entran en la nueva ley. Con lo que han hecho, se han ahorrado muchísimo dinero. Y entonces hay unos porcentajes que son vergonzosos, pero hay uno de un 40% para las familias numerosas. Y ese porcentaje para las familias numerosas, tú puedes vivir en La Moraleja, tener 8 hijos y piscina climatizada, pero tienes derecho al descuento. Con lo que eso no nos beneficia a los pobres que cada día nos ponen más trabas para poder tener el bono social. Por eso digo que yo, ya viendo lo que es el oligopolio eléctrico, me he salido y he conseguido rebajar la factura, vamos, más de un 50%. Y bueno, voy tirando, no digo que... porque procuro no gastar mucha electricidad y procuro ser muy austera, no solamente ya por el bolsillo, sino por el planeta. Con lo que pago factura de 25, 30 y 35 euros. Demostrable, ¿eh? Os lo puedo enseñar. Y por último, tú nos has hablado bastante de algunas de las acciones que desarrolláis desde el movimiento que representas, que creo que nos han resultado muy, muy interesantes a todos y a todas. Y por eso me gustaría incidir un poco más en ello. En tu exposición has hablado de derechos humanos, de hecho has explicado que estuviste hasta 10 meses detenido por intentar defenderlos. Y entonces me gustaría poner el foco en esto. Me gustaría preguntarte por el papel de las personas afectadas, las que les cortan los suministros y las dejan en una situación de gran vulnerabilidad. ¿Cómo actúan? ¿Qué proponéis al respecto? Bueno, como lo hemos dicho, ¿no? O sea, las personas que están dentro de la red y se les corta la luz, bueno, pues definitivamente se reconectan, ¿no? Hay un fondo que de la organización, ¿no? Que pues allá, dependiendo, es decir, como es una red, cada organización es autónoma, ¿no? Y muchas veces cada pueblo también es autónomo en las formas, ¿no? Por eso es que unos, por ejemplo, donde las condiciones están en la Ciudad de México, ¿no?
que allá hay más policía y más represión. Entonces, bueno, ellos lo que hacen primero es ir a la Procuraduría del Consumidor y decir, este recibo de luz es injusto, ¿no? Y entonces, en lo que se observa si el recibo es injusto o no, en teoría no te deben cortar la luz, ¿no? Y entonces tú ya tienes ahí un documento donde dices, bueno, pues no me puedes cortar la luz, si ya te organizas con tus vecinos y buscas que eso no sucede, ¿no? Pero hay otras comunidades donde no existe la Procuraduría del Consumidor, ¿no? Porque esa solamente está a 8 horas de la comunidad, ¿no? Entonces les saldría más caro llegar ahí para hacer este tipo de cosas. Y entonces la comunidad se organiza y les impide el corte de luz o se reconectan, ¿no? Y entonces el fondo que nosotros tenemos, que las comunidades dicen, bueno, te pago $1 al mes, ¿no? Que es nada, ¿no? O sea, el euro está a 20 pesos, un euro, ¿no? Y entonces pagan $1 al mes, es decir, 12 pesos al año, ¿no? Las compañeras, los compañeros. Y entonces con eso, si de repente hay un compañero que es demandado judicialmente por el robo de energía eléctrica, bueno, pues eso nos sirve pues para ya sea buscar los temas de la fianza, para buscar qué hacemos ahí los abogados, ¿no? Porque dentro de la red, al menos en 4 o 5 estados sabemos abogados, ¿no? Y hacemos lo que nos llamamos nuestras clínicas jurídicas, ¿no? Y entonces analizamos ahí los casos y vemos de qué manera se puedan resolver, ¿no? Entonces, esa es otra manera en cómo los defendemos. Hay en la red 3 o 4 centros de derechos humanos, ¿no? Que cada región tiene, por ejemplo, Chiapas, además de la resistencia civil, tiene su centro de derechos humanos Digna Ochoa, Veracruz tiene su centro de derechos humanos Betty Cariño, ¿no? Nosotros, yo pues, no constituimos un centro de derechos humanos, pero soy abogado, entonces ahí le hacemos, ¿no? Y entonces con eso también buscamos hacer luego estrategias de visibilización. Cuando un compañero está detenido, ¿no? Le hacemos una campaña, ¿no? Que está detenido por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que hacemos pintas en las comunidades, cerramos la carretera, buscamos hablar con el gobierno, ya no solamente que se vea que el compañero no está solo, ¿no? Que no nada más es su comunidad, su movimiento o su estado, ¿no? Sino que es toda una organización y buscamos más aliados para ese sentido, ¿no? Para que entonces sea mayor el costo político. Hace un año, yo creo, a los compañeros del centro del país se les ocurrió hacer una campaña que le llamaron la rebelión de los colgados, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé cómo se le llama aquí, pero cuando no paga la luz, te cuelgas, dices, ¿no? Entonces, te pinches, bueno, pues allá te cuelgas, ¿no? Y entonces la rebelión de los colgados es un libro, ¿no? Y entonces, bueno, hacemos la rebelión de los colgados y de repente en los puentes peatonales aparecieron muñecos de trapo, ¿no? Con pues, colgados, ¿no? Y entonces diciendo, bueno, pues no tenemos para pagar la luz, entonces nos colgamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso llama la atención de los medios de comunicación. Y son temas que tratamos de ocupar para decir que la Comisión Federal de Electricidad es ella la delincuente y no nosotros, ¿no? Porque es ella la que nos está robando, porque nos está robando nuestra economía al estar dando estos altos costos de luz, nos está robando al explotar tanto nuestros recursos naturales, ¿no? Yo cuando empezamos a luchar contra esta termoeléctrica y vi las cifras, al menos en México, el 14% del agua es para consumo humano de vivienda, ¿no? Y cerca del 7% es para termoeléctricas, solamente termoeléctricas, ¿no? Y en Estados Unidos es casi del 50%, ¿no? Entonces, prender un foco es como prender la llave del agua, ¿no? Y entonces no solamente es ahorrar energía por ahorrarte un peso, es por darle pues un respiro al planeta, porque no sobre todo es por eso, ¿no? Porque no podemos hacer otra cosa en esos sentidos, ¿no? Entonces, son esas maneras en cómo lo hacemos y pues eso, que tanto la criminalización va por las altas tarifas de luz, hemos tenido a más de 100 compañeros que han sido demandados en ese sentido. Entonces, alcanzamos, no la mayoría se termina el juicio porque sería muy costoso,
¿no? Sino lo que hacemos es hacer movilización para entonces alcanzar una negociación con, ahora sí que con altos mandos del gobierno, y que entonces la Comisión Federal se desista de los procesos penales, ¿no? Porque ya le está ejerciendo una presión política más fuerte, una presión social, y entonces es lo que buscamos que se desista, ¿no? Pero también el tema de los megaproyectos, pues es el que nos afecta mucho, y buscamos de igual manera combatir, ¿no? Y nuestra propuesta del derecho humano a la energía eléctrica, al final, como es nuestra, ¿no? Pues la hacemos como queremos, ¿no? Y en ella mencionamos que el derecho humano a la energía eléctrica, bueno, debía ser asequible, continuo, ¿no? Accesible, etcétera, pero también que se debe reconocer el derecho de los pueblos a la autogeneración eléctrica, ¿no? Entonces, porque pues una cosa es que tengas una gran termoeléctrica, un parque eólico muy grande, que viene la compañera mañana Betina, que pues ahí luchan contra los grandes parques eólicos, y una cosa es que tengas un par de aspas en todo el pueblo para generarte electricidad, y entonces tú cuidas también tu energía, porque nada más puedes, no sé, producir un megawatt, ¿no? Y pues con eso tienes que vivir para todo el pueblo o algo así. Son modelos que debemos hacer con lo pequeño, ¿no? Sin embargo, bueno, pues son apenas ideas, ¿no? Son embriones, estamos buscando cómo se genera la luz de manera, pues con el viento u otras cosas, pero es nuestro horizonte, ¿no? También que no debemos depender de una empresa ni pública ni privada para generar electricidad, ¿no? Sino lo que debemos hacer es nosotros ver de qué manera resolvemos ese problema en comunidad y bueno, pues viendo las formas más autónomas, porque pues un principio de la red que también nos guía mucho es la autodeterminación y la autonomía de los pueblos. Pues dentro de un rato abriremos el debate a todos y a todas para que podáis seguir haciendo preguntas a los compañeros, pero antes de todo recordaros que teníamos una fila cero que la hicimos con la idea de invitar a un representante de cada institución a nivel local, catalán, español y europeo, pero finalmente no hemos podido tener con nosotros a los representantes español y europeo, pero sí que queríamos de entrada agradecer muchísimo a Francesc Iglesias, secretari d'Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, a l'Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, i al Joan Mena, assessor de la Regidoria de Medi Ambient de Sant Quirze de Besora, que ens acompanyin avui, que no s'acompanyen avui, i a fer-les també una pequeña pregunta sobre esta cuestión, sobre todo lo que hemos estado hablando y sobre lo que está pasando aquí. En primer lugar, al Francesc Iglesias nos gustaría preguntarle, decirle en agosto, como decía María al principio, bueno, en su primera intervención, Endesa mandó una carta a los ayuntamientos de Cataluña amenazando con cortar la luz a familias vulnerables si los ayuntamientos no se hacían cargo de la mitad de la deuda. Desde movimientos sociales como la APE y decenas de ayuntamientos se ha respondido a la compañía pidiendo la condonación de la deuda acumulada por parte de la empresa. Por otro lado, también la Fundación Naturgy ha hecho público un estudio donde dice que la pobreza energética solo es un problema de pobreza y que nada tiene que ver con los precios de la energía. ¿Qué problemas ve en un modelo de protección delante de la pobreza energética que ponga todo el peso en la protección social y no exija responsabilidad a las empresas? Sí, ahora. Hola, buenas tardes. Nada, en primer lugar, agradecer la invitación a poder estar aquí aprendiendo también de las luchas y los testimonios en primera persona acerca de la pobreza energética y en ese ánimo de erradicarla. A ver, respecto a la pregunta, claro, efectivamente, como representante del área del gobierno catalán de la Generalitat, en el ámbito de asuntos sociales, claro, hay otros, diríamos, ámbitos competentes que también son importantes para luchar contra, o son claves para luchar contra la pobreza energética, que en principio no formarían parte, diríamos, de mí o de nuestro, diríamos, de nuestras competencias. Pero en cualquier caso, la pobreza energética la entendemos como un resultado de un triple factor. Y es evidente que hay, por un lado, pobreza, en el sentido de
falta de capacidad de medios de pago o pobreza, diríamos, económica, por un lado, pero hay, evidentemente, otras cuestiones que han salido a la luz en estas intervenciones. Hay, por un lado, los elevados precios de la energía y producto de un modelo de producción y de distribución y de regulación que es competente al Estado español y que produce los precios de los más altos de toda la Unión Europea en España. Y claro, estos elevados precios es evidente que contribuyen pues, a agravar el problema, como también lo es, y ha salido aquí en el debate, las cuestiones vinculadas a la eficiencia energética, de cómo los hogares, por múltiples razones, pues se hace un uso inadecuado o excesivo muchas veces de las fuentes de energía. Claro, del producto de las tres causas pues, pasa pues, que muchas familias, demasiadas familias, demasiados hogares en Cataluña pues, no pueden hacer frente de sus pagos. Pero bueno, en cualquier caso también partimos de la voluntad que evidentemente todas estas familias, todos estos hogares quieren pagar sus facturas, quieren vivir evidentemente con esta dignidad y se trata entonces de poder combatir estas tres causas, ¿no? Claro, el envío de las facturas, yendo un poco a la pregunta, el envío de las cartas de Endesa, claro, esto como ha explicado muy bien a María Campuzano, claro, se produce con agosticidad, ¿no? Y se produce en un momento donde, claro, hay nuevos responsables en los ayuntamientos y un poco les quieren meter miedo en el cuerpo. Claro, ahí la primera reacción del gobierno catalán pues fue dar una respuesta también a través de los medios y sobre todo también hacer una reunión, convocar a las distintas administraciones implicadas, las administraciones locales, y dar un mensaje claro a las compañías. El primer mensaje claro fue, y de la mano del ministro, diríamos, de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de Cataluña, era pues, que retiraran la amenaza, que esta no era ni el tono, ni el contenido, ni el momento pues, para mandar ese tipo de cartas. Luego se les recordó también que la ley 24/2015 no permite ese tipo de cortes a familias vulnerables, y evidentemente hay todo un procedimiento sancionador al respecto pues que estaba ahí presente también en el asunto. Y luego también se aprovechó pues, para reafirmar el marco normativo con rango de ley, que como se ha contado es la ley 24/2015, que constituye el marco fundamental. Claro, a partir de ahí, con ese, diríamos, ese acuerdo entre instituciones locales, las diputaciones, el Ayuntamiento de Barcelona, las entidades sociales y las asociaciones municipalistas de Cataluña, junto con el Gobierno, pues, bueno, claro, para abordar un poco el tema, se planteó pues, trabajar una propuesta de convenio, que es, diríamos, en este diagnóstico compartido es un poco lo que ha causado problemas a la hora de gestionar el fenómeno de la pobreza energética para que no cree, diríamos, situaciones de sobreendeudamiento en las familias o para que, por ejemplo, los protocolos de actuación que fueron, diríamos, co-creados entre la Alianza de la Pobreza Energética y la Administración de la Generalitat de Cataluña, pues incluso al estar, diríamos, impugnados por las compañías, claro, en esa lucha, diríamos, que como decía María, pues de intentar que la ley 24/2015, que es un caso único en el conjunto del Estado español, pues un poco, a ver si desaparece. Bueno, entonces en esta propuesta de convenio que hemos planteado y que estamos trabajando y que estamos, diríamos, a punto de presentar y un poco esperando también que la variable política electoral desaparezca ya del horizonte porque es el momento, diríamos, que facilita a todo el mundo llegar a acuerdos. Esa propuesta se basa en tres aspectos. El primero es no asumir deuda, o sea, la voluntad de partida y la voluntad compartida de las administraciones desde no asumir deuda.
entendiendo que esa deuda, pues ninguna administración tampoco está como habilitada para poder pagar por unos, diríamos, servicios que debería también haberse corresponsabilizado la empresa. El segundo elemento de esa propuesta que estamos trabajando y a punto de presentar en público también se basa en establecer la corresponsabilización de todas las administraciones, el gobierno, de la Generalitat, pero también de todo el conjunto de administraciones locales en la parte que les corresponde, que aspiramos a que no supere, diríamos, el 40% de todo, diríamos, el coste. Y en tercer lugar, ese convenio también se plantea desde la voluntad de no solo abordar el fenómeno desde, diríamos, la dimensión paliativa o de solamente, diríamos, gestionar lo que es el evitar cortes, sino también intentar abordar el fenómeno con más amplitud y en este sentido incluiría compromisos por parte de las administraciones y por parte del Gobierno de la Generalitat en particular, pues de crear un fondo de atención solidaria, coparticipado, de también crear un organismo de gestión centralizada para que pueda dar apoyo y dar respuesta, diríamos, única a todos los municipios que también desde sus instancias de gestión, muchos de ellos han creado oficinas específicas, etcétera, y un poco pues hacer alianza en este sentido y también de plantear pues la necesidad de un plan de para abordar, diríamos, causas, ¿no? Entrar un poquito más en las causas, sobre todo en poder promover intervención social en los barrios, en los hogares, diríamos, afectados, para que no solo se trate de compensar la falta de medios de pago, sino poder entrar en cuestiones como es el acompañamiento a contratar pues eso, una menor potencia, poder hacer intervenciones en mejorar, diríamos, la eficiencia energética y reducir el problema. Con lo cual, en definitiva, un poco lo que se plantea la Generalitat de Cataluña en colaboración con las administraciones y con las entidades sociales, la Alianza de la Pobreza Energética y la Taula del Tercer Sector, la Mesa del Tercer Sector, de entidades del tercer sector en Cataluña, pues se trata un poco de hacer esa fuerza institucional y social pues para que podamos hacer rectificar la posición que ha mantenido las empresas del oligopolio durante los últimos 4 años, donde se negaron a firmar estos convenios, y en este sentido pues plantear una negociación que como resultado pues proporcione esa necesaria corresponsabilización y asunción de responsabilidades por parte de las compañías para que podamos crear un marco colaborativo, diríamos, público-privado, para que, en definitiva, a las familias pues no se creen estas situaciones de angustia, de sobreendeudamiento, de inseguridad jurídica y un poco a ver si podemos entrar en una nueva etapa en la cual pues eso, no solo nos dediquemos a parar cortes, sino a que todas las familias vulnerables pues puedan ejercer su derecho básico al consumo. A Eloy Badía, decirle, Barcelona ha sido uno de los municipios afectados por la carta que hablábamos ahora, la carta de Endesa, y de hecho le pide una supuesta deuda de 3 millones de euros y queríamos saber pues, cómo se afronta este problema en primer lugar desde Barcelona y qué políticas a largo plazo se llevan a cabo en Barcelona para disputar el poder entendido como la gestión del servicio a empresas como Endesa y sobre todo ¿qué retos tiene por delante la ciudad para ganarle esta batalla a este oligopolio? Muy bien, pues primero agradecer la invitación y felicidades por el acto. Dejar también que me refiera a dos regidoras que también están al pie del cañón, Lucía Martín y Laura Pérez, que también forman parte de este trabajo compartido, y Cristina Castells, pues que está a la cabeza de la Agencia de Energía de Barcelona, que son tres mujeres que tampoco quería invisibilizarlas hoy, que están trabajando también la temática. También quería empezar
porque sé que llegaremos al caso de Endesa, de electricidad y gas, pues también el éxito es que hemos logrado gracias a esa ley impulsada por la ciudadanía. Hoy en día el servicio de alcantarillado de Barcelona incorpora la ley 24/2015, el servicio de tratamiento de residuos metropolitano incorpora la ley 24/2015, la futura tasa de recogida selectiva de residuos ya se está diseñando para que incorpore la ley 24/2015, el servicio de abastecimiento de agua de la ciudad ya incorpora la ley 24/2015, con lo cual hemos hecho, yo creo, un recorrido importante de la mano de la sociedad civil, que es quien ha puesto pues, el horizonte y el farol en el que teníamos que ir, ¿no? Con lo cual, esto es un cambio de paradigma brutal. No solamente es importante cuando hablamos de tarificación por su asequibilidad, sino porque también nos permite introducir políticas ecológicas. Cuando no solo hablamos de derecho humano, hablamos de bienes comunes, y con lo cual poder avanzar hacia la generación por pago en temas de residuos, poder hacer políticas que sean progresivas y que incentiven el ahorro, pues todo eso es importante y necesitamos pues, que esa política tarifaria incorpore las dos dimensiones, ¿no? Si bien es cierto que ahora hemos citado varios servicios que incorporan esa universalidad, alguien nos podría decir que es verdad que algunos de ellos llevan cofinanciación con impuestos generales. Y eso es uno de los debates, ¿no? ¿Cómo tenemos que financiar la totalidad de los suministros básicos? Si es posible incorporar la ley 24/2015 en todos ellos. Y hay otro debate que es si los beneficios tienen que estar por encima, que lo están hoy en día, de la universidad del servicio, ¿no? Y eso no es nada nuevo. De hecho, la fiscalidad social, introducir la renta en los costes de los servicios, es una política predistributiva de primer orden, lo hacemos en infinidad de lugares, lo hacemos incluso con la educación 03. O sea, introducir la dimensión de renta en la esencia de un suministro básico, de un servicio público, no es nada que nos tuviera que extrañar ni que podamos pensar que no se pueda hacer, ¿no? Y habría la pregunta si es realmente pues, un problema de diseño económico de costes, ¿no? Pues dos ejemplos. En el caso del agua, ¿no? Que estamos hoy en día, pues hemos condenado la deuda, estamos pudiendo responder a los cortes, garantizando el servicio universal. Aguas de Barcelona nos contó que no había superado su coste en 2 millones de euros la pobreza energética, ¿no? Pues solamente la política que hemos hecho desde el área metropolitana para mirar tarifas, para ajustar costes y para bajar recibo, hemos bajado en 4 años más de 32 millones de euros. Si podemos bajar 32 millones de euros, ¿cómo no podíamos dar respuesta a solo 2 millones de euros para dar un acceso universal, ¿no? Y ojo, que los beneficios están en 40 millones, ¿eh? Que nos da una situación. Si hablamos de Endesa, que nos dice que la deuda son 21 millones de euros, pues a mí me viene a la cabeza el caso Castor, que nos costó 1.300 millones de euros. Es que a veces parece que nos quieran hacer tomar por tontos. O sea, ya no vamos a hablar de los beneficios del oligopolio, pero pensar que esto es un problema económico, para nada, ¿no? Esto es un problema, yo creo, de modelo, que atenta a derechos humanos, que opera con impunidad y con connivencia con todo el sector político de este país. Porque si no, no se entiende que un país no pueda garantizar los suministros básicos. En ese sentido, y vamos ya hacia esta famosa carta, que para mí es una muestra más pues, de la incapacidad o de la impunidad política con la que operan estas empresas, nosotros lo vemos muy claro. Estamos multando las compañías cuando cortan. Estamos parando cortes de agua con los puntos de aseguramiento. Pero hace falta la voluntad política. Y aquí sí que me refiero a la Generalitat. Hace falta hacer un golpe de puño, yo creo, en la mesa. Barcelona estará al lado. Pero no podemos permitir que en nuestro país se corte un suministro básico a nuestra población. Y no podemos hacerlo. Mira, si el gobierno lo permite, yo diría o que dimita o que nos transfiera las competencias a los ayuntamientos, que no lo vamos a permitir, pues que lo más grave es que hay compañías que nos están diciendo que pueden asumir esos principios, que no hay ningún problema en asumir esos principios. O sea, pues si esas empresas no quieren, que se vayan. Porque hay otras compañías que no tienen ningún problema en poder asumir todos estos postulados, ¿no? Un ejemplo, Barcelona Energía. Llevamos 18 meses persiguiendo la Generalitat para asignar el convenio y poder decir que desde el primer día podemos cumplir con la ley 24/2015 y que es un modelo factible, que garantizar el suministro a toda la población es factible desde el primer día. No voy a ser sangre, pero es un error estratégico. Es un error estratégico que la Generalitat no cierra un convenio con compañías que están dispuestas a aplicar la ley 24/2015, porque es ejemplarizante, porque nos demuestra que sí se puede, que hay compañías que lo pueden hacer, que lo quieren hacer y que es compatible. Y las que no, fuera. No las queremos. Y vamos a legislar para que sea así, porque si no es un problema de gobernanza de quién manda en este país. Y si no manda
La sociedad civil, cuando vota en unas elecciones para marcar unos principios, una sociedad de bienestar, ¿quién está mandando y quién está controlando este futuro, ¿no? Y muy breve, pero también yo creo que es importante, porque el modelo energético para mí es la otra parte fundamental. Nos quedan 11 años para llegar al punto de no retorno con la emergencia climática y esa frase se dice rápido, pero esto es de una envergadura. Esto es, estamos al borde del abismo y yo, como de regidor de emergencia, no voy a poner ningún placebo ni a decir que esto es una crisis de primerísimo nivel para el que no estamos ni trabajando ni preparados, que va a agudizar todas las desigualdades, que va a haber un problema de justicia climática importante. En esta transición, primeros datos que apuntamos, ¿no? En Barcelona, reducir el 40% de las emisiones de CO2. Esos son 1,2 millones de tonas de CO2 equivalente a descarbonizar la economía. El 40% en ahorro, eficiencia, rehabilitación, sector doméstico, comercial e industrial. El 15% en generación renovable. El 35% en cambio en la movilidad. Y el 10% en residuos. Pero aquí, y no he entrado puerto y aeropuerto, quedaría para un rato, pero entonces nos alargaríamos, ¿no? Esto es un cambio de modelo económico brutal y vamos a una electrificación de la matriz energética. Y una electrificación de la matriz energética es con qué valores, con qué actores y quién va a estar a la cabeza de esta transición. Datos de la Generalitat que nos decían esta misma semana. Para que veáis el salto de escala, ¿eh? 2019, estamos en producción fotovoltaica, 276 megavatios. 2050, 36.000. En eólica estamos en 1.270, 2050, 12.000 megavatios de eólica. 2% del territorio catalán con energías renovables. Es que esto es año 2050, ¿eh? Parecerá lejos, pero las fechas del 30 son un salto de escala brutal y ya no llegamos. Ya están hablando de cambiar el decreto 147, van a empezar a entrar eólicas en el sector industrial. Es decir, que aquí va a haber una transformación y no hay un rol y un liderazgo público y político de quién va a estar al frente de esta transición. Y para acabar, el modelo creo que está cambiando porque no hay plan B, lo han dicho yo creo las ponentes muy bien. Estamos con un modelo fósil, contaminante, centralizado, en pocas manos, del oligopolio, con puertas giratorias, con pobreza energética, que tiene las tarifas más caras y los beneficios más elevados de la Unión Europea. Ese es el modelo actual. Para ir a un modelo renovable, neto, descentralizado, de proximidad, de kilómetro cero, democrático, que incorpore el servicio público y que nos permita soberanía popular, autoconsumo y balance neto. Tenemos que ser nosotras quienes podamos producir nuestra energía y no depender de nadie. No van a ser 5 empresas que decidirán que generan, sino 7 millones de personas que vamos a decidir cuál es la energía, cuándo la consumimos, cómo la consumimos, con quién la compartimos y cuándo queremos de alguna forma producirla y consumirla. Y es muy fácil, en generación, pluralidad, proximidad, soberanía y autoconsumo, ahí el Ayuntamiento vamos a intentar ayudar todo lo que podamos, pero eso tiene que ser de una escala superior. En comercialización, yo apostaría por una regulación estricta que garantice el acceso universal y un papel predominante del sector público y también de empresas no lucrativas. Aquí hay cooperativas, todos conocemos empresas que están comprometidas con estos valores. Y en distribución, evidentemente, o sea, no es competencia estatal, pero tenemos que poner una fecha fin de la concesión de la distribución. Hay que ver una fecha de fin para sacar al oligopolio de la distribución y que devuelvan manos públicos porque es estratégico. Además de toda la política tarifaria, que no voy a exagerar, la subasta y todo eso, los beneficios caídos del cielo, los peajes, bueno, toda esa estructura que únicamente da respuesta pues, a un sector económico determinado, evidentemente hay que darle la vuelta totalmente. Y por último, a Joan Mena, ustedes tienen como acuerdo de gobierno el hecho de municipalizar las hidroeléctricas. Quería preguntar por qué creen que es clave esta propuesta para el cambio de modelo y qué limitaciones y retos tienen por delante. Bé. Bona tarda. Si no suposa cap problema, jo faré la intervenció en català perquè em sento més còmode parlant així. I, bueno, llavors, donar l'enhorabona als organitzadors de l'acte per l'èxit que està sent. I llavors, doncs, anant a la pregunta, diguéssim que el fet de municipalitzar les hidroelèctriques a Sant Quirze de Besora, que és el poble del que venim, vam decidir-ho posar en l'acord de govern que tenim amb Esquerra perquè des del principi ha estat una qüestió prioritària per nosaltres.
I ha estat una qüestió prioritària des del principi perquè considerem que té un potencial transformador brutal, tant en l'àmbit local del municipi com en l'àmbit nacional, perquè és una problemàtica que s'estén al llarg de tot el territori. Bé, pensem que aconseguir doncs, que municipalitzar les explotacions hidroelèctriques i que reverteixin a control públic tal com estipula la llei i a hores d'ara, i a més a que passin a una gestió municipal, no només permetrà doncs, a l'administració, en aquest cas als ajuntaments, de garantir que l'energia esdevingui un dret per tota la ciutadania, sinó que a més creiem que suposa una acció d'empoderament ciutadà enorme. I que a més doncs, també suposa avançar cap a una política territorial més justa i que tingui en compte el desenvolupament de les comarques interiors, en aquest cas. De fet, l'energia hidroelèctrica, com imagino que sabreu, ja suposa un percentatge molt important de la generació elèctrica per vies renovables a Catalunya. Des de les centrals de la Vall Fosca i dels Pirineus, passant per les desenes de petites explotacions hidroelèctriques que hi ha al llarg de les conques del Llobregat o del Ter, per exemple, que és d'on venim nosaltres, doncs, com deia, constitueixen un percentatge molt important de la generació pel que fa a renovables. I no només actualment, sinó que històricament la hidroelèctrica ha tingut un pes molt important en el desenvolupament tant econòmic com industrial del nostre país, especialment al llarg del segle XIX i a principis del segle XX, que són les dates en què es comencen a atorgar les concessions d'explotació de les aigües, tant de rius com de llacs, com preses, que actualment encara segueixen en vigor i que segueixen explotant en base a aquestes concessions perfectament del 1860 o del 1900, doncs les grans empreses. I a través d'aquestes concessions antigues, en alguns casos de més de 150 anys, i a més plenes d'irregularitats, si això hi sumem que s'exploten per mitjà d'unes infraestructures que ja estan molt més que amortitzades i que les administracions no han estat a sobre i no han tingut cap control de que es complissin ja no les normatives ambientals, sinó les pròpies condicions per les quals es van atorgar aquestes explotacions, tenim que actualment l'energia hidroelèctrica és un negoci absolutament rodó. I com sol passar en aquests casos, un negoci rodó que es reparteix en unes poques mans. De fet, s'ha parlat ja molt al llarg d'aquesta xerrada en diferents intervencions de l'oligopoli, de les grans empreses. Doncs, efectivament, tot aquest negoci, que, i tal com diuen els companys de la Vall Fosca, és rodó perquè són al final turbines que per una banda entra aigua i per l'altra surten diners, estan en mans de les grans empreses, i ja no només d'aquestes grans empreses, sinó de grans famílies i de particulars que en són propietàries i titulars d'aquestes concessions i que són famílies de molt poder. Dit això, doncs, nosaltres, els municipis afectats per aquest cas, que són desenes o fins i tot centenars a Catalunya, hem decidit plantar-nos i hem decidit que ja n'hi ha prou de que uns pocs facin benefici amb un recurs de tots com és l'aigua. I més si han estat incomplint normatives ambientals i concessionals. Per això, després de més de 100 anys d'explotació, considerem que els ciutadans mereixem que tot allò que es produeix amb un recurs de tothom mereix que sigui repartit entre tothom. Per això, i per anar acabant, considerem que en el marc de la democratització del sector que s'obre per mitjà de la transició energètica, pensem que convé no oblidar totes aquelles explotacions hidroelèctriques que ja estan en actiu, tant per una qüestió de necessitat com de legitimitat. I dic legitimitat perquè considerem que al llarg de tots aquests anys en què se'ns ha usurpat aquest mitjà d'energia, s'ha estat acumulant un deute històric amb el municipi i, per tant, amb els veïns, enorme. I que creiem que aquest deute només pot ser saldat per mitjà de la reversió a mans públiques, com ja estipula la llei, i, per tant, passar-ho a una gestió municipal, perquè la gestió municipal creiem que és l'única capaç de garantir els drets dels ciutadans, de garantir l'energia com a dret, de fer una gestió propera i respectuosa amb el medi ambient que ens permeti, en definitiva, apropar-nos a aquest repte de la transició energètica que estem vivint. Moltes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies al Joan Men, al Francesc Iglesias i a l'Eloi Badia. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas, comentarios, cuestiones que queráis hacer desde el público y que los ponentes podrán contestaros si lo queréis. Así que si tenéis alguna pregunta, alguna duda o cualquier comentario, levantad la mano y hay un compañero que tiene micro, que supongo que irá. Sí, ahora hi ha una allà i després hi ha una allà, sí. Primero, felicidades por el encuentro, porque es interesante, muy interesante escucharlo, qué se está haciendo a nivel europeo, a nivel americano, ¿no? Hay una parte que más o menos los problemas los tenemos más o menos bien orientados, ¿no? Tenemos un problema de costes, tenemos un problema de ingresos, tenemos un problema de un oligopolio que abusa de su poder, pero a veces cuando pensamos, por ejemplo, vamos a nacionalizar la energía, ¿no? Vamos a nacionalizar la distribución. Claro, eso supone tener una sociedad empoderada que luche por ello, y eso no lo tenemos. De momento no lo tenemos, ¿no? O sea, y hay una parte que, como nos decía Paca, ¿cuánta gente tiene conocimiento sobre la energía? Tenemos un conocimiento muy bajo de la energía en general. O sea, y hay una parte que me gustaría aportar, ¿no? Que quizá nos falte, quizá a nivel europeo, y con esto me gustaría hacer una pregunta a Jerome, o sea, quizá nos falte un plan europeo nacional de educación en tema de transición energética. La transición energética la vamos a hacer los ciudadanos formados. Sin formación no va a haber transición. O sea, no es posible. A golpe de decreto no lo vamos a hacer. O sea, que creo que ese es un... Me dirigía a Jerome porque me gustaría saber con qué sindicatos se está trabajando en España. España está en esa red, imagino, ¿no? Porque no veo los sindicatos muy puestos con temas de energía. Incluso veo los sindicatos españoles frenando la transición energética. O sea, impulsando el carbón. No sé si y bueno, y me gustaría, Paca, por ejemplo, que nos conocemos de la plataforma, ¿cómo veríamos hacer una red nacional para impulsar un plan de educación nacional, ¿no? O sea, llegar a las escuelas, llegar a primaria, secundaria, institutos, educación superior, instaladores... Tenemos los instaladores que son los que están instalando, que no tienen nada de conocimiento de gestión energética. Entonces, que creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Estamos intentando impulsar que haya energías renovables en los tejados y los instaladores no tienen ni idea de cómo integrar una instalación solar con que sea eficiente. O sea, porque poner placas puede poner cualquiera, pero bueno, que yo veo que ese es un problema que lo tenemos muy poco resuelto, ¿no? Si os parece, recogemos todas las preguntas y ya luego que los ponentes contesten si son interpelados por alguien y si no, si quieren hacer una reflexión final también. Había otra persona que había pedido... Sí. Intentaré hacer mi pregunta en castellano, solo en caso lo haré un poquito en inglés. Primero, muchas gracias. Quería comentar... perdona, ¿me recuerdo tu nombre? ¿Tuyo de Paca, puede ser? Paca, sí. Porque has comentado algo que ahora se está hablando en la investigación. La energy sufficiency, de tomar medidas de eficiencia para haber la suficiencia. Ahora se crean casas súper desarrolladas, súper costosas, y ven que la gente gasta más energía en esa porque no tiene la inteligencia de apagar la luz y de hacer estas cosas. Entonces, de verdad, gracias. Y bueno, con eso quería añadir, yo he vivido en Suecia para un año y he visto los precios más bajos de Europa en electricidad, el modelo escandinavo y todo eso, 8 nuevos céntimos de euros para kilovatora. Pero he visto muchísima ignorancia en este sentido. Yo creo que Noruega, Suecia no tienen esta forma de inteligencia para hacer la suficiencia energética un deber. Es un derecho a la energía, pero es un deber proteger un derecho accesible a todos. Y si en Suecia ellos tienen los dinero
para comprar una electricidad que es súper barata, bueno, en Mozambique no lo tienen. He trabajado en proyecto con Ingeniería Sin Frontera y cuesta muchísimo hacer una microgrid, hacer una cosa descentralizada para todos. Pero hay países ricos y desarrollados que pueden gastar energía. Y bueno, estamos hablando mucho de electricidad, pero yo diría energía, porque de verdad, bueno, España puede decir que es verde, que tiene muchas placas solares, pero el 73% de la economía va con fósil. Y antes se comentaba de este cambio dramático del 40%. Bueno, el IPCC dice mucho más que eso. Y somos en uno de los países más ricos, es desarrollado del mundo, aquí en España, estamos hablando de Europa. Tenemos que hacer mucho más que eso, simplemente porque la justicia climática pasa a través de del derecho transgeneracional también. Tenemos que ver nuestro hijo, como estaba recordando nuestra compañera, qué puede hacer. Y puede ser que tenemos un derecho al agua que está comprometido en 30, 40 años desde ahora. Y bueno, antes se comentaba un poquito la subida de los precios desde un 20 años, pero no se ha hablado de peak oil, el 2006, y de, bueno, de la subida de energía renovable en la red, y eso toma muchísimos precios en la red porque tiene que ser más potente. La electrificación toma los precios de electricidad a subir. Hasta el 2006 teníamos óleo muy, muy barato y nuclear. Y después, por supuesto, ahora cuesta menos, pero China no está invirtiendo en placas solares. Esta transición será costosa. Es necesaria, no tenemos alternativas, pero será mucho más costosa de lo que decimos con un Green New Deal muy, muy feliz de eso. Vamos a gastar toda nuestra energía para tener ese sistema. Y bueno, simplemente comentar que tenemos que bajar muchísimo la nuestra economía para hacer eso. Sobre todo porque somos uno de los estados más desarrollados, estamos en el norte global y tenemos que pensar desde una perspectiva global este problema. No podemos quedarnos con los derechos más con los deberes. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta, sí. Sí, pero hacemos, las cogemos todas, no, hacemos todas las preguntas primero y ya luego hacemos la reflexión. Vale. Bueno, pues yo hice una reflexión en todo caso, si queréis, lo dejo para el final. No, no. Sí, vale. No, yo he estado tomando notas y haciéndome mis chuletas, entonces estoy totalmente de acuerdo con muchas cosas, evidentemente, que se han dicho, con el compañero mexicano de producir a nivel local. Evidentemente, cada región tiene su clima, entonces es aprovechar el clima y la zona donde estés. Y es básico eso. También los hogares, lo que ha comentado también el compañero, que son muy inteligentes, pero también conlleva un consumo muy elevado de energía, que no sé para qué queremos que nos cierren las cortinas automáticamente cuando tenemos manos. O que se nos enciendan las luces solo con un chasquido, que además yo no se me encenderían porque no sé. O sea, tenemos que volver dejar un poco de lado toda la tecnología. Creo que es buena, pero creo que ya nos está desbordando en muchas cosas. Luego, con el tema del cambio climático y la eficiencia energética, evidentemente se va mucha cantidad de energía en la industria, en la ganadería, en la agricultura, y eso también hay que mirarlo, porque si los recursos son bajos, o sea, cada vez habrá menos recursos, luego nos repercutirá en todos. Y creo que también es básico, sobre todo es un cambio de modelo de sociedad. Si no cambiamos este modelo de sociedad, creo que poco vamos a hacer. Entonces, creo que van de la mano con todas las alternativas que habéis comentado de ir haciendo, de hacer una mayor eficiencia energética, tienen que ir de la mano. Si cambias ese un modelo, aprenderás a cambiar el otro y viceversa. Y luego una pregunta, es decir, ¿por qué solo las 5 grandes empresas pueden ser beneficiadoras del bono social? ¿Por qué no las pequeñas cooperativas? Al margen que, evidentemente, sería mucho mejor si produciéramos nosotros mismos nuestra propia energía con una
mayor eficiencia en los hogares, a nivel de que estén más aislados térmicamente, de que tengan más luminosidad, la orientación, los elementos con los que están construidos. Y me parece que no me dejo nada más. Pues si os parece, ¿hay una pregunta más? Vale. Bueno, primeramente me gustaría dar las gracias a todas las ponentes que han venido hoy. Ha sido muy interesante y ojalá, o sea, haya más foros de este tipo, porque realmente es un tema que es muy, muy importante que cada vez más se vaya hablando, se vaya trabajando, sobre todo en un marco donde ahora, gracias a conceptos como emergencia climática, etcétera, se está poniendo sobre la mesa todos estos retos que se llevan tiempo trabajando, pero que muchas veces no llegaban a la superficie. En este sentido, me ha gustado mucho que hubiera espacios de trabajadoras, sobre todo en el sentido de que muchas veces en el Estado español, hoy, como mínimo yo, tengo la percepción de que no hay iniciativas que vengan de los sectores productivos en el momento de trabajar la transición energética. Es más, en un marco de una transición energética que pase por la justicia climática. En este sentido, me gustaría que si pudierais dar como alguna pista o herramienta de cómo trabajarlo, ya que entendemos que todo cambio de un modelo energético pasa por un cambio del modelo productivo, cómo podemos abordar este tema desde un sindicalismo combativo o desde una perspectiva de que un cambio de modelo también pasa por reconceptualizar lo que entendemos por trabajo. Pasa también por entender que hay un trabajo que no tiene por qué ser obligatorio, pasa por entender que el ocio también es un derecho y es como todo entra parte de un entramado muy grande que muchas veces se deja fuera. Por otro lado, me gustaría dar las gracias a Paca porque haya hablado de ecofeminismo, porque normalmente no se habla mucho, se habla mucho del concepto, pero no se profundiza y es un tema bastante interesante y creo que cualquier transición energética, si no es ecofeminista, difícilmente será una transición justa y que tenga que ver con lo que necesitamos todas. Pues si no hay más preguntas, si os parece bien, lo que podríamos hacer es, ha habido algunas interpelaciones directas y preguntas más genéricas, sería interesante que cada uno de los ponentes, si os parece bien, dispusierais de un minuto para hacer un relato final o un comentario final sobre todo lo que se ha planteado, si queréis utilizarlo, por supuesto. O sea, que cuando queráis. Thank you. Yeah, loads of really important points, and a shame not to be able to respond to all of them. But I think one thing that Conrad said over here about education of the energy system is absolutely critical, because people don't understand how energy is produced, who owns it, what a transmission distribution system is, and what a supply system is. So that really does need to happen. And one reason why I say that, because I think, again, we have to remember we've got 11 years. This is about climate emergency. It's also about climate justice. Obviously, energy poverty has been a focus of this discussion. Now, a few people have mentioned about self-sufficiency in energy and producing it in our own communities and developing microgrids. In Trade Unions for Energy Democracy, we have some concerns around this. We are not against community energy, but the current model that's being proposed by the EU with energy citizens, which is a prosumer model, again, private citizens making money out of the energy system, which we think has the potential to create new classes within the energy system, is not a model that we should be advocating for. And also because we have to think big numbers. You've mentioned about, you know, technology in this and the actual additional pressures that we're going to have on the power sector and the electricity system if we want to electrify our vehicles, whether that's private vehicles or mass transit. This all puts extra load onto the system. So what we have to be talking about here is huge amounts of gigawatts, not megawatts and small amounts which are produced by community energy, which obviously we say we need to capture every space for the energy transition, but we need to do that under socialized forms of ownership and democratic control. So I think it's just some caution around there, but I really appreciate hearing the contributions, particularly from the front here as well, and some of going down to the detail and reality. And from the Conrad from Mexico, one thing that we do find as well, that we have to recognize we are trying to overthrow huge global corporations that actually make vast amounts of money
exploiting our energy system and people with it. And we hear countless stories. We don't have the same confrontations in the UK, but we've heard stories from Mexico and our comrades there and the trade unions facing death threats, whether that's in the Philippines, whether that's in South Africa and other places. This is what this struggle means. That's the reality of it. So we need to give our solidarity to our comrades in Mexico and elsewhere and be aware that actually what we're trying to achieve here is huge. Thank you. Yes, thank you. Thanks for your questions, all of them, very interesting questions. I would like to react maybe on two of them. Maybe something you mentioned about the fact that it's hard actually to change the model and the economic model, the energy system. Indeed, it's extremely hard and we have to put many resources to do so. And we are starting actually from scratch. I mean, you know all about, you know, the fact that since 30 years we have been in a neoliberal system and so on, but my message tonight is to say that things happened at European level. We are not starting from scratch at all. For instance, tonight, some of you, myself, by the way, spoke about public ownership and energy democracy and how to take those energy services back into public hands. Actually, these things already happen in many countries in Europe. In many countries, like in Germany, like in Denmark, in France, in many countries, remunicipalizations happen right now, the moment we are speaking. This is not like in the future, it's happening now. So it's a trend that we have to develop. We have to keep advocating for this. Indeed, it's going to be a massive effort. We will have to struggle hard, but we can achieve this. Also, maybe coming back to the unions and the Spanish unions. Actually, we work with all Spanish unions. All Spanish unions are members of our European, I'm sorry, I start to be a bit tired, European federations and global federations. So all of them, URT, Comisiones Obreras, all of them are actually part of our federations. And all of them committed very recently to this objective to decarbonize the European economy by mid-century. It was really clear in the latest political positions we had, all of them clearly committed to these political objectives. But beyond that, they also committed to raise targets, you know, like the midterm targets for 2030, 2040. So there is a clear political commitment. But then the fact is, for instance, in north of Spain, when you have to close down a coal mine or a coal power plant or a nuclear power plant, it's going to have an impact on the workers and on the local communities. So the role of the unions is also to protect those people, to protect the workers and to protect the local communities. So it's not about being against the fight against climate change. It's just about to make it just and fair and to be inclusive and to actually to not to left anybody behind. So it's really hard to combine two things. But I can really assure you that and today, it was not the case maybe 20 years ago, I must admit. But since a few years now, the unions movement has really changed the mindset. And now it's clear that it cannot have any jobs on a dead planet. So at some point, we have to protect our environment, to fight against climate breakdown, but also to protect workers and local communities and people. So that's maybe the key things we have to think about. And yes, seguimos luchando. ¿Se dice así? ¿No? Bueno, pues yo creo que todos coincidimos que el problema de la pobreza energética y de las altas tarifas tiene que ver con quién la produce, con el negocio, con la empresa, con el capital, ¿no? Que una transición energética tiene que pasar por una transición económica, ¿no? Un modelo diferente, también por un gobierno diferente y que el clima es democrático, es de las pocas cosas que sí es democrática, ¿no? Porque entonces lo que sucede en una parte del mundo le afecta a la otra parte del mundo, ¿no? Y entonces yo me pregunto cómo es que se está diciendo, que no estamos haciendo caso, pues, ¿no? De que sea una transición energética, porque yo veo que cada vez más el modelo extractivista crece y que esas empresas cada vez son más fuertes. Y esas empresas tienen una matriz, tienen una raíz de donde son. Y nosotros, por ejemplo,
aprovechamos este viaje a España para buscar alianzas, para debilitar, denunciar a Enagás, ¿no? Que es una de las empresas que está en el IBEX 35, ¿no? Hoy me entero que es el IBEX 35, ¿no? Que son las más grandes empresas en España, ¿no? Y que uno está diciendo, vamos a una transición energética, y ellos, ¿cómo crecen? Construyendo gasoductos y extrayendo el gas, y como ya, aunque haya gas, pues ahora vamos a hacer fracking, ¿no? Porque entonces hay que extraer todavía más gas todavía. Y la crisis, la escasez, es un negocio también, ¿no? Porque entonces todo te lo empiezan a vender más caro. Y entonces necesitamos generar esa solidaridad global, esa denuncia global de que lo que le pega a uno, le pega al otro, ¿no? Y que entonces estas empresas, la verdad hay que desaparecerlas, ¿no? Hay que acabar con ellas, porque nosotros podremos tomar la más alta conciencia que pudiéramos y generar el mayor ahorro de energía posible. Pero esa transición energética, si está en manos de las empresas que solo buscan lucrar a costa de todo, nuestro planeta de todas maneras va a terminar. Nuestro futuro no va a haber, como hoy lo conocemos, ¿no? Entonces, necesitamos combatir esas empresas, necesitamos ponerle el ojo a esas empresas y necesitamos también hacer esa línea contra esas empresas, ¿no? Esas campañas. Nosotros defendemos el territorio porque es nuestro territorio, pero también porque es el hogar de todos, ¿no? Y hay alguien que lo está destrozando a costa de ganar mucho dinero, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues es el llamamiento que hacemos a la solidaridad internacional que vamos a tener. Y ahora ya con tanta tecnología, pues en una de esas sí se pueden hacer más redes globales que tanto necesitamos en este planeta para pegarle a la transnacional, ¿no? Bueno, yo voy a intentar contestar al compañero que ha hecho dos o tres preguntas seguidas. Y a ver, te voy a decir, en las plataformas y en los movimientos ecofeministas y de Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en Ecologistas en Acción, en muchísimos, muchísimos colectivos donde estamos trabajando este tema, está con nosotros la CGT. No está Comisiones ni UGT, pero la CGT sí, y la CNT también. Sí, están por la labor. Yo tengo una rueda de prensa grabada de la CGT donde habla de todo esto y donde habla del cambio climático y donde habla de que con esto hay que terminar, y para terminar hay que luchar por una renta básica, porque claro, no podemos ir a la mina o a la fábrica y decirle, oye, os vamos a cerrar el chiringuito porque contamináis, y a la calle. No, lo que vamos a intentar es que tengamos una renta para vivir, y entonces es cuando podremos hablar de cerrar la fábrica, pero hay que exigir esa renta básica. Dentro de todo el conglomerado de cosas que tenemos que seguir, esa sí que es básica. Bueno, decirte también que la educación de lo que estamos haciendo, la estamos llevando todos los colectivos que te hemos nombrado, la estamos llevando. Cada vez que alguien nos llama a dar una charla a algún sitio, vamos. ¿Qué ocurre? Yo antes de ayer estuve dando una charla en la Universidad de Leganés, donde dos compañeras presentaron dos informes que me dejaron alucinada. No será por falta de informes, no será por falta de todo lo que están trabajando las mujeres en este tema y que están aportando. Lo que pasa es que todo eso va a un cajón, o a dos cajones, o a un mueble entero. O sea, lo que hace falta es voluntad política. Y si esta voluntad política no la tienen los políticos, tendremos que cambiarlos. Pero ¿cómo hacer? Estamos haciendo y estamos educando. Y vamos a institutos, universidades, colectivos como La Paz. Vamos educando en el tema energético a todo el mundo que nos lo pide. Donde nos lo piden, ahí estamos. Sean más grandes o más pequeños, no tenemos ningún problema. Y luego deciros a todos, incluyéndote a ti la mejor de todas, te incluyo para decirte a ti, a la moza que está a tu lado, que va a haber en Madrid una cumbre por el clima del día 2 al 14, creo. Entonces, os esperamos a todos, porque va a haber asambleas, reuniones, manifestaciones,
y os esperamos a todos para demostrar que sí, que queremos que haya una emergencia y una justicia climática. Bueno, yo ya estoy agotada, entonces no me va a salir aquí un minuto final muy glorioso, pero sí que dos reflexiones de cosas que se han ido comentando. Por un lado, que siempre sale, ¿no?, en estos debates el tema de la gente no sabe, necesitamos educar a la ciudadanía en el tema energético y tal, ¿no? Cierto, por supuesto, pero o sea, ese la gente no sabe no es porque la gente sea una ignorante, sino porque realmente se ha construido un modelo en el que no se informa a la ciudadanía, o más bien se desinforma desde las propias empresas que están gestionando estos servicios, precisamente desinforman a las familias, no atienden a sus necesidades. Entonces, nosotras siempre enfatizamos esa parte, ¿no?, que no es tanto que la gente no sepa, sino que es que se ha construido un modelo para que realmente no sea fácil entender cómo funciona este modelo energético, ¿no? En relación también con todo el tema de la eficiencia energética y cómo se conecta con todo el tema del cambio climático, etcétera, ¿no?, que evidentemente es importante y hay que reducir el consumo, hay que ir hacia el decrecimiento energético, que quizás no es una palabra que no ha surgido en el debate, pero está ahí porque es un tema que es incómodo, políticamente nadie se abandera de esto, pero es así, hemos de reducir nuestro consumo, pero es verdad que a través de la cuestión de la pobreza energética parece que esa eficiencia solo se la exigimos a las familias vulnerables, ¿no?, que al final, al menos en nuestra experiencia en la Alianza contra la Pobreza Energética, y seguro que la APA es exactamente lo mismo, justamente las familias vulnerables son las que menos consumen, ¿no? Entonces, a quien hemos de exigir sobre todo esa reducción de consumo es precisamente a las familias que no tienen problemas para pagar sus recibos, ¿no? Y eso también es un mensaje que siempre intentamos trasladar desde la APA, y por eso a los municipios que están implementando pues, servicios de atención a la pobreza energética, donde dan consejos de eficiencia, decimos que se dirijan a toda la ciudadanía, ¿no?, que cualquier ciudadano, aunque no esté en una situación de vulnerabilidad, pueda saber cómo reducir su consumo en la factura. Más allá de eso, lo que yo he aprendido de mi experiencia del APE es que al final el esfuerzo, o sea, cuando se trabaja colectivamente sí que se consigue cambiar cosas. Evidentemente, lo que estamos planteando hoy aquí de cambiar el modelo, que pase a manos públicas, comunitarias, etcétera, es un objetivo a largo plazo, pero hay muchísimas organizaciones aquí que estamos trabajando en ese camino, que precisamente este encuentro, lo que vamos a hacer mañana, es ir tejiendo redes para cada vez ser más fuertes y conseguir finalmente llegar a ese cambio. Pues si no hay más cosas, agradecer muchísimo a Sam Manson, a Guillaume Duguibú, a Juan Carlos Flórez, Paca Blanco y María Campuzano todas las intervenciones. Muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Que vaya muy bien, gracias.